This message, The Unveiling of God, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, June 14, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Este mensaje, Develando a Dios, por el hermano William Marion Branham, fue originalmente predicado en inglés el domingo por la mañana, 14 de junio de 1964. En el Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, de Let us remain standing just a moment while we bow our heads for prayer. Our gracious Lord, we are indeed grateful today for this privilege that we have of assembling ourselves together upon the earth before the coming of the Lord. Nuestro misericordioso Señor, verdaderamente estamos agradecidos hoy por este privilegio que tenemos de reunirnos sobre la tierra antes de la venida del Señor. Que hoy podamos examinar nuestros corazones según tu palabra y mirar si estamos en la fe

We thank thee for the true Christian spirit that's still in the world among the people, that they still believe thee in thy word. Amen. Te damos gracias por el verdadero espíritu cristiano que aún hay en el mundo, entre la gente, porque aún te creen y a tu palabra. So we ask your blessings upon us today that you'll. Shower out to each one of us that which we have need of, that we might be watered by the word, Amen. that we might grow into instruments of use in thy hands for this last day. We believe. Por tanto, pedimos hoy tus bendiciones sobre nosotros, que nos bañes a cada uno según nuestra necesidad, que seamos irrigados por la palabra. para que vayamos creciendo en instrumentos útiles en tus manos para este día postrero. Pues pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, el cual estamos esperando que aparezca. Amén. Be Tomen asiento. Y quiero mencionar que considero este un gran privilegio el estar aquí de nuevo esta mañana. Y lamento que no tengamos suficientes asientos para todos. Y vamos a tratar esta noche de tener oración por los enfermos. Uh, today, this morning, it would be a little hard, and and I was going to tape this message today. Hoy en esta mañana sería un poco difícil, y, y yo iba a grabar este mensaje hoy. Uh, the Lord seemed to deal with me concerning it all a month or two ago, and it's a long. Yo pareció que el Señor trató conmigo al respecto o oh, hace como un mes o dos. Y es largo. Of y no me queda tiempo allá en las reuniones porque el culto que tenemos es de 30 a 40 minutos. Y entonces nosotros, siendo que la gente tiene que ir a trabajar y demás,

y es un poco largo y sé que ustedes están de pie. Y yo me voy a dar prisa en lo que más pueda. And, uh, you won't bother me if y pues no me molesta si van cambiando puestos o como sea. No, no habrá absolutamente ningún problema conmigo, porque este es un día especial en el que hacemos estas grabaciones. And um, so we got great reports from the, what the Lord has done out in the field. But we'll probably give more of that tonight when we can give more time to it, have more time to give. Y entonces recibimos buenos informes de lo que el Señor ha hecho en el campo misionero. Pero es probable que digamos más al respecto esta noche cuando podamos dedicarle más tiempo, que tengamos más tiempo para eso. And now we trust that the Lord will bless each one of you. Y ahora confiamos que el Señor los va a bendecir a cada uno. Sé que sus corazones están llenos de gozo mientras esperan la venida del Señor. Y también el mío rebosa de alegría al ver la manera como acontecen las cosas. And, and

and what we're all here for yeah. is to enjoy ourselves and to take heed to what we are Y todos estamos aquí para gozarnos y poner atención en lo que vamos We never come here and we uh, no one that's present knows that any man was set in this heat like this uh, just to the idea of being here Amen. No no vinimos aquí y estamos

Me he acostumbrado allá a ese calor seco de Tucson, que es pues, la humedad aquí. Nuestro calor allá es mucho más caluroso que este, pero es seco. Our is Nuestra humedad a veces es quizás la veintava parte del 1%, algo así. Es casi como vivir bajo una tienda de oxígeno. But um, here it's got the, the, the moisture in it and it makes you just kind of uh, feel all wrung out, as we used to call it. Pero aquí tiene la, la, la humedad y lo hace uno sentirse completamente escurrido, como decíamos. So it's uh, hard on you. So I know that. And you mothers with the little babies and you uh, people standing, old and young, and placed together. Like you are. entonces eso lo afecta a uno así que lo entiendo y a ustedes las madres que tienen los bebés y a ustedes los que están de pie ancianos y jóvenes tan amontonados como están y ahora tenemos tenemos la esperanza que dios los va a recompensar ricamente por su sacrificio. Tengo entendido que el hermano Roy Borders está aquí en alguna parte. Oí que lo presentaron, pero me supongo que tal vez no pudo llegar. All right. That's the manager of the meetings. Muy bien. Él es el administrador de las reuniones. So, uh, Now we are also want to announce that one that used to be among us uh, went to be with the Lord this morning. A man, Brother Jackson, from Sturgis, Michigan. Queremos ahora también anunciar que uno que estaba entre nosotros partió esta mañana para estar con el Señor. Un hombre, el hermano Jackson de Sturgis, Michigan. No one knows how he went or what about it. He was just doing fine, and it just I think they found him dead or something. Nadie sabe cómo partió ni nada al respecto. Él estaba bien y simplemente eh, creo que lo encontraron muerto o algo. I didn't get the full detail of it. Yo yo no recibí los detalles. And we are very to God that was a y estamos muy agradecidos con Dios que el hermano Jackson era un cristiano. I haven't seen him for several years, but he's set among us and he's one of us. Yes, God, God rest his gallant soul. Yes.

El Señor no nos advirtió de eso, o a él de eso. Simplemente partió. Así fue como ocurrió. Y quiero llamar a su esposa tan pronto como pueda y comunicarle nuestro pésame. Y queremos dar gracias a Dios por su vida cristiana y lo que significó aquí en la tierra, y especialmente a nosotros aquí en esta asamblea local. Assembly. Y todos queremos darle gracias a Dios por su vida cristiana tan valerosa y lo que Él significó aquí en la tierra y principalmente para nosotros aquí en esta asamblea local. Ahora, para esta noche he anunciado que habrá oración por los enfermos esta noche y hablaré más acerca de los enfermos esta noche.

para que así me dé una pequeña base sobre lo que quiero decir. And them, y ahora deseo que ellos retengan la cinta, el hermano Southman y ellos antes de venderla, si es posible. Y me gustaría escucharla antes que nosotros, antes que salga al público.

Solo como una base. Now in uh, chapter, I will read first. Ahora en Filipenses, el capítulo 2, lo leeré primero. Reading, let's pray. Antes que leamos, oremos. Lord Jesus, thy word is truth. Señor Jesús, tu palabra es verdad. Y en esta hora de dificultad en la que estamos viviendo, Nation against nation. Pestilence, earthquakes in many places. man's hearts failing fear, we see the handwriting on the wall. Y en esta hora difícil en la que estamos viviendo, nación contra nación, pestilencia, terremotos en muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo, el temor, vemos la escritura en la pared.

Bless thy word to our heart. Bendice tu palabra a nuestro corazón. Sabemos que no hay hombre en el cielo o en la tierra que sea digno de tomar este libro para desatar los sellos o aun de siquiera mirarlo. But there was one appeared a slain lamb. Bloody pero hubo uno que apareció, un cordero inmolado, ensangrentado, que vino y tomó el libro y fue digno y capaz de abrirlo. Oh, cordero de Dios, abre hoy tu palabra a nuestros corazones en consuelo. We are your servants. Forgive our sins, Lord. Somos tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor. Anything that would keep the Word from going forth with great power and influence today on our lives. Take it away, Lord, any hindrance that we might have full access to all the blessings promised to us through thy word. Amen. Y cualquier cosa que impida que la palabra salga con gran poder e influencia hoy en nuestras vidas. Quítala, Señor, cualquier impedimento para que podamos tener acceso pleno a todas las bendiciones que nos han sido prometidas por medio de tu palabra. We asked it in Jesus name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship Of the Spirit, if any bowels of mercy. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Fulfill ye my joy that ye be like minded, having the same uh, love, being of one accord of one mind completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo

Thought it not robbery to be equal with God. el cual, siendo en forma de dios, no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse, but made himself of no and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. and being found in fashion of a man he humbled himself and became obedient to death even the death of the cross y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz now if we shall turn now over to second corinthians the third chapter we will Begin with the sixth verse and reading this uh, to the 18th and down to part of the fourth chapter. Luego, si abrimos ahora en segunda de Corintios el capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 6 y leeremos hasta el 18 y hasta parte del capítulo 4. Who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the spirit, for the letter killeth, but the spirit giveth life, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata mas el espíritu vivifica but if the administration of death written and engraved in stones was glorious. y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de israel no pudieron fijar la vista en el rostro de moisés a causa de la gloria de su rostro la cual la había de perecer,

Or even that which was made glorious has no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparaciones con la gloria más eminente. For if that which is done away was glorious, much more hath which remaineth is glory. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso aquello que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, debemos, con mucha franqueza, usamos de mucha franqueza. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, but their minds were blinded. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. But even unto this day, When Moses is read the veil is upon their hearts. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Pero cuando sean convertidos al Señor, el velo se quitará. Now the Lord is that spirit and were the spirit of the Lord There is liberty. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, allí hay libertad. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, as changed into the same image from glory unto glory, even as by the Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, se ha transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. But have The hidden things and the dishonest, not walking in craftiness and handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, condemning ourselves to every man's conscience in the sight of God. Antes, bien, renunciamos a lo oculto y a lo deshonesto. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los cuales se pierden está encubierto. May the Lord add his blessings to the reading of his word que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora mi tema esta mañana, confío que Dios lo revelará. And each time if you who take the tapes and listen, and I hope and trust that, that you have had a spiritual understanding y cada vez, si ustedes los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Ven? Es, things sometimes we have to say things in such a way

pero se hace con un propósito tiene que ser de esa manera entonces puede ser que algunos digan ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así a propósito? He certainly did. Amen. He does yet. seguro él aún lo está haciendo. Yeah. He said one day when he had except you eat of the flesh of the son of god the son of man and drink his blood you have no life in you un día el dijo rodeado de miles dijo uh, si no coméis de la carne del hijo de dios o del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. what kind of a statement do you think that a medical doctor or a nurse or any.

Beber sangre humana es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. And the whole away from him. Y toda la audiencia le dejó. Y había una asociación ministerial con él, de 70, que habían sido escogidos. And he turned to them and he said, uh, What will you think when you see the Son of Man ascending up from where he came from? Y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo, ¿Qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Now, he didn't explain that. He never explained how Paul did that later on. He just said it. Ahora, él no explicó eso. él no explicó cómo era Pablo lo hizo más adelante él simplemente lo dijo ¿ven? Y entonces cuando esto él dijo ¿qué diréis a estos ministros cuando veáis al hijo del hombre ascendiendo de donde vino? No doubt that man said now just a moment. Or oh, we eat with him We fish with him. We sleep with him. no cabe duda que esos hombres hayan dicho pues un momento oh nosotros comemos con él pescamos con él dormimos con él. nosotros nosotros sabemos dónde nació vimos la cuna en la que él, él fue mecido. ¿Y cómo es que este hombre dura es esta palabra? Y la Biblia dice, ya no andaban con él. Ellos lo abandonaron. 12 Después le quedaron doce. Él había escogido doce y uno de ellos era un diablo, dijo él. So Así que él se dirigió a ellos.

Uh, do you want to go also? Y entonces él se dio vuelta hacia los apóstoles y dijo: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo esa gran afirmación: Señor, ¿a quién iremos? Ven. Are we satisfied? We know, or surely, porque estamos satisfechos. Sabemos con certeza que tú y solo tú tienes la palabra de vida de esta hora. Ven y de eso estamos satisfechos. See, they could not explain it. Ven, ellos no podían explicarlo. They, you can't explain faith. It's something that you believe.

en la que ellos vivían la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente en ese lugar. That they'd come out of? ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? Said, where would we go to? See? Dijeron: ¿A dónde iremos? ¿Ven? We are fully persuaded. And you have the word of life. See. Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. Ven. And they they couldn't explain it, but they believed it. Yeah. See. Y ellos ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. Ven. And Jesus said that to weed down his crowd. Right. See, so he could get the group together. Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud, ven hasta que él pudiera juntar el grupo. Who he was. Y de toda esa gente, ellos solo once de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era él. They know that he was God and God alone. Ellos sabían que él era Dios y nada menos que Dios. Ahora, mi tema esta mañana es para revelar o descubrir a ese Dios. God has always, in every age, has hid behind the veil. All ages. But he's been God all the time. Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo, en todas las edades, pero Él ha sido Dios todo el tiempo. ¿Ven? Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo. Y se revela a sus elegidos, como con los apóstoles en aquel día. Now that was God in Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Ahora, el hombre siempre, ha sido la naturaleza del hombre buscar ver físicamente a ese dios. He's always wanted to see it. Él siempre ha querido verlo. Like El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a él. Think of, uh, the the sun. Ellos se imaginan algún... Los indios adoraban al sol. And, and we in forms of and so forth. Y encontramos en África diferentes formas de animales y demás. and up the totem poles in Alaska and, and different forms that they think this God is in. Y arriba los postes totem en Alaska y, y en diferentes formas que ellos creen que está este Dios. As Paul spoke there at Athens that time on Mars Hill, and I told them that they were superstitious uh, concerning this unknown God, that they know he was there, but yet they didn't know him. Como habló Pablo aquella vez, allá en Atenas, en el Aerópago, y les dijo que eran supersticiosos concerniente a este Dios desconocido, lo cual ellos sabían que Él estaba allí, y a pesar de eso, no le conocían. Y aún lo encontramos tan atrás como con Job. Job sabía que existía un Dios, él lo sabía. Y no existe un, un, un ser humano en su mente cabal que no sepa que tiene que existir algo en alguna parte. To to y por tanto, Job quería hablar con él. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios escogió para hablarle a Job. God was when he talked to Job. Dios estaba velado cuando habló con Job. Él estaba velado en un torbellino. Bajó en un torbellino. You believe it, God still comes in a whirlwind. ¿Creen ustedes que Dios todavía viene en un torbellino? ¿Dónde uno lo ve? There's several sitting here, a number that was with us the other day when he came in a whirlwind. Hay varios sentados aquí, unos cuantos que estuvieron con nosotros el otro día cuando él vino en un torbellino. Told us the day before, Brother Bankswood, then when he said, "Take up this rock, throw it up in the air, and say, 'Thus saith the Lord.'"

la arrojé al aire y el por supuesto cayendo eso comenzó el torbellino ven la succión de ella uno tiene que hacer algo para causar que algo le siga Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió luego multiplicó de ese pedazo de pan

The whirlwind. Y al recoger esta piedra y lanzarla en el aire, pues la caída inició el torbellino. Al día siguiente, pues había un ministro con nosotros en un viaje de cacería. Él estaba parado cerca y me dijo, ¿Da el Señor visiones estando así retirado acá, hermano Branham? Yo le dije, sí, pero normalmente salgo acá a descansar. And just then, the vision came. Y en ese momento, vino la visión. Y el hermano Borders, creo que ahora está afuera, andaba allí. Creo que el hermano Banks Woods y oh había varios allá ocho o diez. And brother Banks Woods watching for this right on the mountain right across from exactly about one half mile where the seven angels appeared that are left here to go there far and uh, come back and told the, uh, about the seven seals. Y el hermano Banks Woods estaba pendiente de esto allí en el monte directamente al otro lado. Exactamente como a media milla de donde los siete ángeles aparecieron, por lo cual me fui de aquí para allá, que regresé y hablé los, de los siete sellos. A a cerca de media milla de allí. The on, the, uh, brother, brother, said, y luego al día siguiente, cuando esto estaba aconteciendo, pues el... Yo le dije al hermano, a este hermano dije, su problema es que tiene una alergia en el ojo. Los médicos han tratado por un par de años de detener eso y no lo logran. Dicen que usted va, a, eso le va a comer el ojo. Y yo dije, pero no se preocupe, el Señor Jesús ha honrado su fe. Y él simplemente dejó caer su rifle. Y yo dije a su madre exactamente lo que ella era y lo que ella sufría. Y él dijo, esa es la verdad. El hermano Roy Roberson, aquí de la iglesia, presente, supongo que todos lo conocen i put my hand on his shoulder i said brother robertson be careful watch something's fixing to happen. sabiendo que él era un veterano y sabiendo lo que iba a acontecer puse mi mano sobre su hombro dije hermano robertson tenga cuidado vigile algo está por suceder. i walked back to where i was supposed to be standing and out of the air came a whirlwind down to a canyon from above that was so great till it tore rocks. 8 or 10 inches is a threw out of the top of the mountain and threw them 200 yards out in. Regresé a donde yo tenía que estar parado y del aire vino un torbellino por un cañón desde arriba, tan grande al grado que cortó rocas de 8 o 10 pulgadas de la cima del monte y las arrojó a 200 yardas. y thrown three times like that and a voice came from it. Pitronó tres veces así y una voz vino de allí. ¿Ven? And all of them standing there.

porque era eso alarmaría a la gente. Ahead, happened, a little traveling northward. Pero eso siguió, aconteció solo a unos viajando hacia el norte. Later, no pasó mucho, unos días después golpeó en el océano y ustedes vieron lo que sucedió alrededor de Fairbanks. Eso fue una señal de juicio. Now, we find that, that God still... Uh, see, throw people into Ahora nos damos cuenta que, que Dios todavía... ¿Lo ven? Eso llevaría a la gente al pánico. Y entonces ellos tuvieron... Eso tuvo que acontecer, ven? Eso simplemente tiene que acontecer de todas maneras, las cosas que tienen que acontecer tienen que acontecer, ven. de todas maneras, va a acontecer. moses one time desired to see god, and god told him to stand on the rock. y cierta vez moisés quiso ver a dios, y dios le dijo que se parara sobre la peña. and on the rock moses stood and he seen god pass by, and his back looked like the back of a man. Y ya sobre la peña, Moisés se paró y vio pasar a Dios, y su espalda se veía como la espalda de un hombre. God, Dios estaba en un torbellino, y Dios, mientras Moisés estaba parado en la peña. Supongo que todos ustedes vieron la fotografía allá el otro día. Nosotros nos paramos junto a esa misma peña y aquí está esa luz el ángel del señor allí mismo donde es otro no está eso está otra vez allí mismo ahora en la pizarra de anuncios fíjense jehová del antiguo testamento es jesús del nuevo testamento ven Just his form. Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Now someone said the other day a a Baptist minister out in Tucson, how can you say that uh, Jesus and God would be the same person? Ahora, alguien dijo el otro día un 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 ministro bautista allá en Tucson, cómo puede usted decir que que Jesús y Dios serían la misma persona? I said, well, it's very easy if you just

To my wife, I am her husband. Yo dije, como en mi hogar, para mi esposa, yo soy su esposo. And I have a young daughter, Rebecca. I am her father. Y tengo una hija joven, Rebecca. Yo soy su padre. And I have a grandson, and his name is Paul. I am his grandfather. Y tengo un nieto y su nombre es Paul. Yo soy su abuelo. I am husband, father. And grandfather. Yo soy esposo, padre y abuelo. And my wife has no claims on me as father or grandfather. She has claims on me alone as husband. Y mi esposa no tiene derechos sobre mí como padre o abuelo. Ella tiene derechos sobre mí solo como esposo. And my daughter has no claims on me as husband or grandfather. She is my child. See? Y mi hija no tiene derechos sobre mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija. Ve? ¿eh? But yet, all these three persons is the same person. Amen. ¿eh? Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona. Ve? ¿eh? That's God, Father, Son, and Holy Ghost. It's just the dispensation claim. Ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo son manifestaciones de la dispensación. God is the same God. Así con Dios, el mismo Dios. Himself, his form. Dios mismo se cambió. Cambia su forma. Si you notice here in Philippians, he said: No pensando en una robbery, sino took the la forma del hombre. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, él dijo, no estimándolo como cosa que aferrarse, pero tomó la forma de hombre. Ahora la palabra griega allí para esa forma, estuve buscándola ayer todo el día, pensando en lo que era. Encontré llegué a esta palabra de enmorfe. E -E. Se deletrea E N M O R P H E. In the Greek to find out what was. Buscando en el griego para encontrar lo que era enmorfe. I may pronounce that wrong, but I reason I spell it one of the tape is released, their people or scholars will know what I, I mean by it. Quizás pronuncie eso mal, pero la razón que la deletreo es para que cuando la cinta salga, la gente, los eruditos, sepan a lo que me, me refiero con eso. Él, cuando en morfe, significa que él se cambió, él, él descendió. Now the Greek word there means that something that... Could not be seen yet it's there, and then it's changed and the eye can catch it. Amen. See. Ahora la palabra griega allí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo está allí y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. Ven. Like Elijah was a dothan. Como con Elías en Dotan. See the, the servant couldn't see all those angels around there, and God just changed not brought the angels down but he changed the scene of the servant. ven el el siervo no podía ver todos esos ángeles allí alrededor y dios sólo cambió no que hizo bajar a los ángeles sino que cambió la vista del siervo. and there was the mountains full of angels and fire and horses afire and chariots afire all around his prophet. Y allí estaban los montes llenos de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego rodeando por completo a su profeta See, the scene. ven ellos él cambió la vista the, the la la cosa ya está allí así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, está aquí. The only thing he done when he man, he changed his mask. See? Lo único que hizo cuando él se hizo hombre fue cambiar su máscara, ¿ven? Y esa mafia, he he changed himself to what he was to what he is or his mask Uh, el, el, esto de En Morfe, él, él mismo se cambió de lo que él era a lo que él es, o su máscara, otra escena. Como en un gran drama, como hablaba esta mañana, actualizándome un poco sobre esto de Shakespeare. Ha pasado mucho tiempo. But, When Shakespeare wrote the the, the drama the uh, for King James of England, when he uh, the character of Macbeth. Pero cuando Shakespeare escribió el 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 drama al para el rey James de Inglaterra, cuando el el personaje de Macbeth. See, Shakespeare did not believe in witches, but uh uh. Vean, Shakespeare no creía en brujas, pero en la obra, como el rey sí creía en brujas, pues él tuvo que incluir brujas, ¿ven? And now, in order to do this, they the y ahora, para hacer esto, ellos cambian el reparto. Becky here uh, and Carmen. Becky aquí en la obra Carmen lo dramatizaron en la, en la escuela de donde se graduó hace apenas unas semanas. Now, maybe one person played three or four parts. Ahora quizás una persona desempeñó tres o cuatro papeles. Y para poder hacer eso, él él cambiaba de máscara. Algunas veces él sale siendo este personaje y la siguiente vez que sale él es otro personaje. No obstante es la misma persona todo el tiempo. And that's God. Y así es Dios. He changed himself from From a pillar of fire to become a man. Él se cambió de, de una columna de fuego para ser un hombre. Then Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu para que él pudiera habitar en el hombre. God acting in man, what he really was. Dios realizando en el hombre lo que él realmente era. Jesus Christ was God acting in man, in a man. Jesucristo era Dios actuando en hombre, en un hombre. In a man, that's what he was. En un hombre, eso es lo que era él. He changed from the pillar of fire, and then it come in which was a veil in the wilderness that hid God from Israel. Él había cambiado de la columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue un velo en el desierto que escondió a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, la cual era el logos que salió de Dios. Now, we find here, now, since Pentecost, God is not acting uh, in man, or act, now he's acting through man. Ahora, encontramos aquí que desde Pentecostés, Dios no está actuando en el hombre, o actúa. Ahora, él está actuando a través del hombre. He was acting in a man then, Jesus. Now, he's acting through man. That he chosen for this purpose. Él estaba actuando en un hombre en ese entonces, Jesús. Ahora él está actuando por medio del hombre que él ha escogido para ese propósito. Dios en la forma de hombre. Él mismo se cambió de la forma de, de, un, de Dios

Ahora, él vino primero en el hijo de la hijo de hombre porque él era un profeta. Now and the son of man. What thou? Ahora, Jehová mismo llamó a Ezequiel y a los profetas hijo de hombre. ¿Qué ves? Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como hijo del hombre, porque las, las escrituras no pueden ser quebrantadas. There can be nothing broken in the scriptures. No se puede quebrantar nada en las Escrituras. Every word must be so. it's Toda palabra debe ser así. That's the way I believe it. Es de esa manera que yo lo creo. De esa manera es que tiene que ser. No porque yo lo crea, sino porque es palabra de Dios. Ahora, si you notice, en el beginning, una palabra. Page 1 in the Bible, in Genesis 1, we find out that the whole, all the sickness, all the sorrow, all the heartaches, and everything that's ever happened to human beings came because one person disbelieved one word, caused all this. Ahora, si ustedes se fijan en el principio, una palabra en la página 1 de la Biblia, en Génesis 1, Nos damos cuenta que toda, toda la enfermedad, toda tristeza, todas las angustias y todo lo que le ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona que descreyó una palabra. Fue la causa de todo esto. That's the first of the Bible. Esto es en el principio de la Biblia. En 22, al final de la Biblia, Apocalipsis 22, el mismo Dios dijo: Todo aquel que quitare una palabra de esto o le añadiere una palabra. See, it must be word by word. It Ven, tiene que ser palabra por palabra, tal como ella está. Entonces, tomen tan solo una cosita, como yo, que siempre... Alguien siempre me reprocha acerca de lo de las mujeres que se cortan el cabello. Ahora, para mí, mientras ella lo haga, a mí no me importa cuán santamente se comporte ni cuánto sepa, ella sigue errada.

aún sigue quebrantando esa única palabra ben see it's got to be every word not a sentence a word one word ben tiene que ser toda palabra no una frase con una palabra una sola palabra. so the bible is no private interpretation it must be word by word the way it's written. por tanto. La Biblia no es de interpretación privada, eso tiene que ser palabra por palabra, tal como está escrito. We must believe that and not only believe it but live it. Nosotros tenemos que creerla y no solo creerla, sino vivirla. If we don't live it then we don't believe it. We just say we do. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos, solo lo estamos diciendo. Like a...

ellos se quedaron. Ellos lo creyeron. Así es como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga. Nosotros la creemos y luego actuamos en base a eso. If you don't do it, then you don't it. Si usted no lo hace, entonces usted no lo cree. Uh, notice now, as he came, he had to come as son of man because the holy scripture said that he would, God would raise up a prophet to him. Ahora noten, entonces como vino, él tuvo que venir como hijo del hombre porque la santa escritura dijo que él así lo haría. Dios les levantaría un profeta. So he could not come calling himself the son of God because it wasn't that dispensation. Así que él no pudo venir llamándose el Hijo de Dios porque no era esa dispensación. Él era el Hijo del Hombre profetizando para cumplir y revelándoles a ellos todas las cosas que habían sido hechas y tipificó lo que él era. Then he was on earth as son of Man. Entonces él estuvo en la tierra como hijo del hombre. Look at that sir, Miren a esa mujer sirofenicia que corrió a él y dijo: Tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Él ni siquiera levantó el rostro. She had no claims on him as son of David. She was a gentile. Ella no tenía derecho a él como hijo de David. Ella era una gentil. Siendo así, mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo o mi esposa como hija. Sin embargo, ella es mi hija y mi esposa. Es hija mía en el evangelio. Pero ella no tiene derecho a llamarme un padre. Pero terrenalmente ella no tiene derechos de, de llamarme padre, ¿ven? Ahora fíjense, esta mujer gentil no tenía derecho a él como hijo de David. But blind did. See? He was a Jew. Pero el ciego Bartimeo sí, ¿ven? Él era un judío. Now As son of man. Ahora, Él vino como hijo del hombre. You have to know these words and these Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Look at Hattie Wright, that time when the you Miren a Hattie Wright esa vez, cuando el tercer jalón. Ustedes lo recuerdan. De todas las cosas. Esa mujer dijo lo correcto. Right word, right Uno tiene que decir esa palabra correcta. La cosa correcta a Dios. Noten, Ahora, él vino primero como el profeta y ellos lo crucificaron. Los suyos lo crucificaron. He came as the son of man. Él vino como el Hijo del Hombre. Came, the Luego, después cuando vino el Espíritu Santo, Él fue entonces el Hijo de Dios. God is a spirit. Dios es Espíritu. He was the Holy spirit, son of God. Él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como hijo de Dios. Ahora, en el milenio, Él será hijo de David, sentado sobre el trono de su padre, David. He is son of David now. Él entonces es el hijo de David.

El profeta cumpliendo lo demás. ¿Ven? Las escrituras se entrelazan perfectamente. Son of man, son of God, son of David. Hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. ¿Qué fue? El mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su forma. En Morfe. Just it. Él solo la cambia. It's a great es un gran drama para él. He's it out. Él está actuándolo. Man, él vino como hijo del hombre, el profeta. Done exactly. Even that lo hizo exactamente a aquella mujercita en todo su pecado allí junto al pozo. Ella lo reconoció a él. Ella dijo: sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Eso es lo que él hará. She she was a seed. Vean, ella reconoció porque era una simiente predestinada. Luego ella, donde los demás no lo reconocieron, no tenían con qué reconocer. They were in sin to begin with. Para comenzar, ellos estaban en pecado. Por, por sus actos, él cambia su forma. Pues, para sus obras, él cambia su forma. Then he came the form a son of man for the reformer's age. Wesley Luther and all down to the... allá, el vino en la forma del Hijo del Hombre. Para la edad de los reformadores, Wesley y Lutero y desde allá. And we find out that they got it so bundled up just like the Israelites did. Though when he does appear in the last days in the Pentecostal age as the Holy Spirit, they rejected it. Encontramos entonces que lo tienen tan encubierto como los israelitas que cuando Él aparece en los días postreros, en la edad pentecostal, como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. Ay, ellos hicieron lo mismo que hizo Israel. ¿Y qué hace Él ahora? Regresa como el Hijo de Hombre. And then from that son of David. Y luego, de eso como hijo de David. Ven lo cerca que estamos. Son of man, son of David, son of God. Hijo de hombre, hijo de David, hijo de Dios. He's revealed in the last days as son of man. According to Malachi 4, all the rest of the prophecies pertaining to this hour. Él es revelado en los últimos días como hijo de hombre, de acuerdo a Malaquías 4 y las demás profecías sobre esta hora. Él no lidia más con la iglesia después de que él, que ellos lo sacaron. Está por fuera, tocando a la puerta. Some Aún hay simiente predestinada allí adentro. Él debe llegar a ellos. Man y Dios se había vaciado él mismo en el hombre. En Joel 2, 28, encontramos que él dijo: Derramaré en los días postreros mi espíritu. Now if you notice, Uh, the word, that Greek word. Ahora, fíjense ustedes allí en esa palabra, esa palabra en el griego. Podría ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar, uno tiene que vigilar las palabras. The English sometimes means double meanings. El inglés a veces tiene un doble significado. Just like the word, we say God, God created the heavens and earth, Genesis 1. Así como la palabra que decimos Dios. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Pero ahora en la Biblia dice, en el principio, Elohim. Ahora, Elohim, el inglés le llama Dios, pero realmente no era Elohim

La palabra en inglés es vació o derramó de él, ¿ven? Algo salió de él que era diferente a él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó o algún, que su brazo se le desprendió o que su ojo se le salió. Otra persona. he changed himself amen. he poured himself into amen into another mask amen. into another form eso es que él mismo se cambió él se vació él mismo en amen en otra máscara en otra forma not another person went out of him The Holy Spirit, but it was he no que otra persona salió de él llamada al Espíritu Santo, sino que fue él mismo. You get it. Lo captan. Él mismo se derramó en la gente. Cristo en usted. How beautiful. Cuán bello, cuán maravilloso pensar, Dios derramándose él mismo en el ser humano, en el creyente. Pour out. it was a part of his drama to do so. Derramarse era una parte de su drama hacerlo así. God. All the fullness, all the Godhead bodily was in this person, Jesus Christ. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. He was God and God alone. Él era Dios y solamente Dios. Not a third person or a second person or a first person, but the person. We God, veiled in human flesh. no una tercera persona o una segunda persona o una primera persona sino la persona dios velado en carne humana primera de timoteo 316 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad For g Elohim, capital G-O-D, in the Bible, referred back, anybody refers to, in the original said Elohim, in the beginning, Elohim, see. ¿Sí? Porque D-I-O-S, Elohim, mayúscula D-I-O-S en la Biblia, búsquenlo allí cualquiera, allí se refiere, en el original dice Elohim. En el principio Elohim. Ven. And Elohim. Without controversy, great is the mystery of Elohim. For Elohim was made flesh. And we handled him. Amen. Y Elohim, indiscutiblemente grande es el misterio de Elohim, porque Elohim fue hecho carne, y nosotros lo palpamos. Elohim. ¡Bail! Human flesh. Elohim, velado en carne humana. El gran Jehová, que cubría todo espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. We handle him. Elohim. Nosotros lo palpamos, Elohim. el Elohim and elohim was made flesh. dwell among us. en el principio elohim y elohim fue hecho carne habitó entre nosotros. what this is his way the parts of a drama that's the way he's to act it out his way of revealing himself to us as some different person. ¿Qué? esta es su manera los papeles en el drama de esa manera es que él debe desempeñarlo. La manera de Él mismo revelarse a nosotros como alguna persona diferente. Nosotros somos mortales y Él lo sabe y nosotros solo entendemos como mortales. Nosotros solo conocemos como mortales. Nosotros solo conocemos hasta donde nuestros sentidos nos permiten saber, y lo demás lo tenemos que creer por fe. Nosotros tenemos que decir que hay un Dios, ya sea que lo veamos o no, de todas maneras lo creemos. ¿Ven? Ya sea si hay o no, aún lo creemos porque así lo dijo Dios. Like Abraham could not see that son, no signs, no pregnancy of, of Sarah, no even any administration periods or anything, but yet God said so. Amen. Como Abraham, no podía ver a ese hijo. No había señales de embarazo en, en Sarah, ni siquiera periodos de menstruación, ni nada. Pero sin embargo, Dios lo había dicho. All hopes even, he, her womb was dead and his life in him was gone and... Uh,

y sin embargo, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando alabanza, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que él dijo que haría. That's why we got to that word today. Allí está la manera en que nosotros tenemos que creer esa palabra hoy. ¿Cómo será? Yo no sé. Dios dijo que así será, y eso concluye el asunto. Who is this great unseen person? Quién es esta gran persona que no se ve? Who is this that Abraham seen in visions? ¿Quién es este que Abraham vio en visiones? Right at last, though he was manifested in flesh. Before the Son came, God Himself came to Abraham in the form of a man. Amen. At the end huh? Amen. Por fin, no obstante, él fue manifestado en carne. Antes que el Hijo viniera, Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre en el tiempo del fin. Se manifestó. Una vez él lo vio en una pequeña luz. Él lo vio en visiones. Él oyó su voz. Muchas revelaciones. Pero justo antes del él pero antes del Hijo Prometido, lo vio en la forma de un hombre, y habló con él, y lo alimentó con carne y bebida. Ven. Notice, God himself in human flesh. Fíjense, Dios mismo velado en carne humana. This was a part of his way. Esta es parte de su manera. Esta es la manera que él mismo se manifiesta a nosotros. Manifiesta la palabra eterna. Dios, Jehová ha hecho carne. Como en San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. And the...

The attribute. See? It is in God. como el atributo ven está en dios the attribute is your thought. el pensamiento suyo es un atributo dios en el principio el eterno él ni siquiera era dios él era el eterno él ni siquiera era dios Dios es un objeto de adoración o algo, ¿ven? So he wasn't even that. He was Elohim, the Así que él ni siquiera era eso. Él era Elohim, el eterno. Pero en él había pensamientos. Él quería que llegaran a materializarse. And what did he do? ¿Y qué hizo? Then he spoke a word, and the word was materialized. Él entonces habló una palabra y la palabra se materializó. That's the whole from to Ese es el cuadro completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uh, wrong. It's so it can be Nada marcha mal. Es Elohim materializándose para poder ser palpado, sentido. And in the millennium, y en el milenio, allí está Elohim sentado en el trono. Ven, eso es correcto, rodeado de todos sus súbditos, que él predestinó antes de la fundación del mundo. Como un hombre construyendo campanas o haciendo campanas, el que moldea. Each bell's got the ring different from the other. Cada campana debe repicar diferente de la otra. Son los mismos materiales, pero tanto hierro, tanto acero, tanto bronce para que dé el tintineo. That's God did. De esa manera lo hizo Dios. Él juntó este con esta, con este, aquella, este con aquella, hasta que obtuvo exactamente lo que él quería. That's how he come down God unveiled himself in a pillar of down through the prophets and into the son of God which he was God. Así es como él descendió, Dios mismo se mostró en una columna de fuego con los profetas, luego en el hijo de Dios, pues él fue Dios. It's the same God bringing out exactly from perfection to perfection, from glory unto glory. That's the way the church goes. Vean es el mismo Dios trayendo a luz exactamente de perfección a perfección. De gloria a gloria. Así avanza la iglesia. The ages, the same way prophets, he has Fíjense, a través de las edades es de la misma manera. Él mismo se ha revelado por sus profetas. Exactly prophets, Ellos no eran exactamente profetas. Ellos eran dioses. So. Él así lo dijo. Porque lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús mismo lo dijo. Dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y vuestra propia ley dice que a quienes vino la palabra de Jehová eran dioses. ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta. El profeta era el velo. Pero la palabra era Dios. The man's word won't act like that. La palabra del hombre no hará eso. See what I mean? it act in that ¿Ven lo que quiero decir? No puede hacer eso. A man. Pero potencialmente era Dios. Vean, él era la palabra de Dios en la forma de un hombre llamado un hombre. Notice, he never changed his nature, only his form. Fíjense, él nunca cambió su naturaleza, solo su forma. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, and forever. Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So he did not change his nature when he came. He is always that prophet. All down through the age. Same thing. The Word. The Word, the Word, the Word. see Así que él no cambió su naturaleza cuando vino. Él siempre es ese profeta a través de la edad. Sigue igual. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar su naturaleza, pero él cambió su forma. Hebrews 13:8 dice que es el mismo ayer y siempre. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y por los siglos. Él solo cambió su máscara. Like husband, born, Igual que yo cambié de ser esposo cuando mi niño nace, entonces soy padre. Born, cuando mi nieto nace, soy abuelo. ¿Ven? Pero yo no cambio, ese aún, aún soy yo, ¿ven? Y así es Dios. Just my, see, just your form, see? Es solo que cambié mi, vean, solo es un cambio de forma, ¿ven? Now, Fíjense, y la naturaleza le va cambiando de joven a la edad mediana a un hombre anciano, y allí lo tienen, ¿ven ustedes? Uno solo cambia en su forma. Ahora ustedes no podrían decir que un jovencito parado aquí de 16 años, decir que él es abuelo. Él no pudiera hacerlo. Su forma tiene que cambiar. Unos cuantos años le hacen el cambio. Entonces él llega a ser abuelo. ¿Ven lo que quiero decir? The same person, God, all time. Pero es la misma persona todo el tiempo, la misma persona, Dios todo el tiempo. De esta manera Él mismo se revela a su pueblo al hacer esto. Fíjense, a través de la edad de la columna de fuego Él mismo se reveló a su pueblo. In the age of... Of Jesus, he revealed himself to his people. En la edad de, de Jesús, él mismo se reveló a su pueblo. En la edad del Espíritu Santo, como hijo de Dios, hijo de David, él mismo siempre se revela de esa manera a su pueblo, haciendo que el pueblo lo conozca a él. He's Notice in the same way same nature every time. Él está velado detrás de algo. Fíjense, en la misma manera o en la misma naturaleza cada vez. Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. God could not die as a spirit. He's eternal. Dios no podía morir como espíritu. Él es eterno. Pero poner una mask. And act the part of death. Pero él tuvo que ponerse una máscara y actuar en ese papel de la muerte. He did die, but he couldn't do it in his God form. He had to do it in son form, as son of man on earth. See? Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Tenía que hacerlo en la forma de hijo, como hijo de hombre, en la tierra, ¿ven?

Notice here, sure. see, for any good man, look at those prophets back there, but he had to be more than a prophet. Yeah. Fíjense aquí, vean, cualquier buen hombre, miren a esos profetas de antaño, pero él tenía que ser más que profeta, ven? And or do that he had to come virgin birth, showing that virgin birth proved he had to be born virgin birth to take the curse off, the antidote. Para poder hacer eso, él tenía que venir de un nacimiento de virgen, mostrando que ese nacimiento virginal probó, él tuvo que nacer de un nacimiento de virgen para quitar la maldición, el antídoto. ¿Sí? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Sí? Así que tenía que ser por sexo. Él lo probó en su propia venida. Él vino no por deseo sexual, sino por medio de un nacimiento de virgen. Y él cambió su máscara de Jehová a Jesús para hacer la obra de redentor en el drama que él estaba llevando a cabo, en Dios, en la cruz. Los griegos querían verlo. En San Juan 12:20, muchos de ustedes me oyeron predicar sobre ese dicho. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Pudieron ustedes ver eso? Now, the were they were great Ahora los griegos eran eruditos, eran grandes hombres. And they had a, they had a, a great feeling y ellos tenían un tenían un, un gran aprecio por Dios como Pablo les predicó en el aerópago and, and, uh, they were great y ellos eran ellos ellos guiaron ellos eran los primeros en el mundo en ciencia y y en educación ellos eran gente grandiosa But So, books of art, curious arts and so forth. Pero ellos adoraban y creían en mitología y demás, libros de arte y artes curiosas y todo eso. Pero ellos, ellos, ellos se conmocionaron con este hombre que podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían al pie de la letra. Y ellos se inquietaron, así que vinieron a verlo a él. Ahora fíjense bien, que esto no se les pase. ¿Ven? Y ellos vinieron y le dijeron a Felipe, el cual era de Bethsaida: Señor, quisiéramos ver a Jesús. And Philip and another disciple, Brought him to Jesus, to see Jesus. Y Felipe y otro discípulo los trajeron a Jesús para que vieran a Jesús. Ahora fíjense en las propias palabras que Jesús les dijo a ellos, porque vinieron a ver quién era él y ellos no pudieron verlo. They seen the form. But he was in his temple. Amen. Ellos vieron la forma. Sin embargo, él estaba en su templo. God was in his temple, veiled in human flesh. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Fíjense en las palabras que él dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿lo ven? y muere, queda solo. ¿Ven? The hour's come. You'll soon be that the Son of Man be glorified. Amen. Eh? And he any must pass from this earth. And except this hour comes, you'll never be able to sit. see it. ¿Sí? Ha llegado la hora. Pronto será que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ven? Y él deba pasar de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo. ¿Ven? Hey, why couldn't they see Jesus? He was masked. God was masked. Aquí, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios y aquí estaba, pero ellos no lo podían ver por razón del velo. That's the same thing today

Él Les dijo: Si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Ellos, ellos no lograban entender cómo, por qué ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. Ven. They couldn't see God because God was veiled to them.

Ningún hombre puede hacerlo, ¿y cómo está aquí un hombre? Y sin embargo, las obras de Dios son manifestadas por medio de Él. They that God was ¿Ven? Ellos no podían entender que era Dios velado. In a man, as he was él está velado en un hombre, como siempre ha estado velado god was in a human temple. pero él estaba velado para ellos. él estaba en su templo humano. dios estaba en un templo humano. ahora tengan mucho cuidado. pues él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ven. God Dios velado, ocultándose el mismo del mundo, velado en un ser humano. ¿Ven? Here was God those Greeks saying, We would see. Aquí estaba Dios, y esos griegos decían: Quisiéramos verlo. Y Jesús dijo: Un grano de trigo tiene que caer y morir. You have to You have to get out your own thoughts. Usted tiene que morir a todas sus ideas. Usted tiene que salir de sus propios pensamientos. Like Como and, and fue con aquellos discípulos, ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y, y beber su sangre, pero vean, ellos ya habían muerto a esas cosas. They were dead to a principle they were dead to christ. ellos habían muerto a un principio habían muerto a cristo. no matter what it was how much defeat looked like yet they still believed it anyhow eh. no importa lo que sea o cuánta derrota parecía que le había sufrido ellos lo creyeron de todas maneras Ven. they could see in that man a man that eat drank fish slept everything else was born here on the earth and walked with him, talked with him, wore clothes like the rest of them but that was god. Ellos podían ver en ese hombre un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás. Nació aquí en la tierra y caminó con ellos, habló con ellos, usó ropa como los demás. Pero ese era Dios. Así que los griegos no pudieron verlo porque él estaba escondido de ellos en un ser humano. Notice his word to them, except this corn wheat Fíjense en sus palabras hacia ellos, si este grano de trigo no cae en tierra. Dios velado en la forma de un hombre se escondió de la vista de ellos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Dios one saw a man, the other saw god. Amen. uno vio un hombre, el otro vio a dios. ¿ven? and it was god veiled in a human being making both of them right. but your faith in that, what you don't see. Amen. you believe it anyhow. god veiled in a human being. y era dios velado en un ser humano. ambos teniendo la razón. Pero es su fe en lo que no se ve. Uno lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano. He was in that flesh. And that flesh was his veil. Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. was rent, see, that God might be made manifest. El velo fue rasgado, ¿ven? para que Dios se manifestara. In the Old Testament, God was hid when he was on his mercy seat. On the mercy seat by a veil. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido cuando estaba en su propiciatorio, en el propiciatorio por un velo. In the Old God was in his en el Antiguo Testamento, Dios estaba en su templo. But the pero la gente entraba y adoraba así. Pero recuerden, había un velo, amén, que escondía a Dios. They know God was there. They see him. Ellos sabían que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Of fire never there. Esa columna de fuego no se apareció más allí. Did you ¿Han notado eso? No hay una sola vez en la escritura, desde el tiempo en que esa columna de fuego entró detrás de ese velo, que volviera a mostrarse hasta que vino de Jesucristo. God was veiled. Dios estaba velado. Cuando él se paró sobre la tierra, él dijo, Yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Entonces Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, caminó a Damasco, allí estaba de nuevo esa columna de fuego. Qué fue? Salió de atrás del velo. Gloria a Dios. Él estaba detrás del velo. Ahora, él estaba detrás de qué? Velo de piel. Vean pieles de tejón detrás del velo. Y cuando ese velo fue rentado en el día de la crucifixión, el velo que él estaba in. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo en el cual él estaba envuelto fue rasgado en el día de la crucifixión, el propiciatorio completo quedó a la vista. Now the Jews cannot understand how that God could have uh, uh, mercy upon a sinful, foul people like we are. Ahora los judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia de una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero ellos no podían ver a este que estaba dando misericordia porque él estaba escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior con pieles de tejón colgando. Cubriéndolo. Antes, si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. Amén. Oh, we're going to get a lesson here in a minute. You can, you can Oh, de momento vamos a recibir aquí una lección. Vean si pueden, si ustedes pueden recibir eso. Entrar detrás de esas pieles, aún uno de los hijos del sacerdote quiso hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo. Is El hombre que caminaba detrás, ¿por qué? Todavía no había redención en eso. Potencialmente la había. Eso solo era potencial. Not the real thing y algo potencial aún no es la cosa real, ven. Solo potencialmente. Era redención. El pecado estaba cubierto.

Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Dead to try to enter into it. Ahora, detrás de este velo donde él estaba escondido, al entrar allí, un hombre caía muerto al querer entrar en eso. Pero desde Pentecost, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rentado to de la base a la base por esa generación, Jesus was that God veiled. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando he died en Calvary, God sent fire and lightning and ripped that veil from top to the bottom, Amen. that the whole mercy seat was in plain view. But they were too blind to see it. Y cuando él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos, y rasgó ese velo desde arriba hasta abajo, quedando todo el propiciatorio a plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para ver eso. No obstante, como dijo aquí Moisés, o Pablo que dijo leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído, Todavía ese velo sigue en sus corazones. Oh, hermano, hermana, eso es lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado trayendo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. Él quedó a plena vista, sin embargo ellos no pudieron verlo. Could it be possible that the Gentiles had hit the same thing? Oh, God. ¿Será posible que los gentiles han hecho lo mismo? Oh, Dios. When they've had the church ages of the Son of God. Cuando han tenido las edades de la iglesia del Hijo de Dios. But when now the veil of this denomination of things, this veil of tradition that we've got since Pentecost, when the church traditions has been written. Pero ahora, el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones de iglesia han sido rasgadas, las cosas que la gente dice, los días de los milagros han pasado, y estas cosas. Y Dios ha quitado el velo de eso, trayéndolo a plena vista, y ellos están listos para crucificarlo de nuevo. Es exactamente igual. El Dios revelado, a plena vista. Ellos debieron haberlo visto parado allí. Sin embargo, él era demasiado común. Él era un hombre común. No pudieron verlo. Uh, See, Vean, allí estaba un hombre. Pues, dijeron, este tipo, ¿de qué escuela ha venido? Pero recuerden, cuando ese espíritu cayó en su cuerpo, ese espíritu lo dejó, el templo de sacrificios se desplazó. Pero recuerden, cuando esa lanza hirió su cuerpo, que ese espíritu lo dejó, el templo, las piedras para los sacrificios fueron volteadas, y el rayo azotó por el templo y rasgó el velo. ¿Qué fue? Allí estaba su Dios colgado en el Calvario. Ellos estaban demasiado ciegos para verlo. And still they don't see a blind. Lo trajo a plena vista y sin embargo ellos no lo ven. Ellos están cegados. God in a human being. Dios velado en un ser humano. He Ustedes recuerden. Él regresó allá a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? Pero en los postreros días, Él debe de regresar otra vez. Pero debe regresar una columna de fuego otra vez para manifestar al Hijo del Hombre. Ven, para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones que han sido serán quitadas. Nada va a perturbar eso. Será llevado a cabo de todas maneras. God just tear them denominations and traditions down. Dios simplemente derriba esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de espíritu lo hará él? Como él lo hizo en primer lugar. Miren lo que él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. Abraham. No penséis decir entre vosotros que tenéis a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Ven?

And one time, if a man walked through that veil, it was sudden death. Now it's death not to go through it. Ahora, y en un tiempo, si un hombre cruzaba ese velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no cruzarlo. Amen. Amen. If you can't break that veil of tradition, break through that wall of denomination to see God in his power, it's death. si usted no puede romper ese velo de tradición, romper pasando esa pared de denominación para ver a Dios en su poder es muerte. Antes donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. The whole mercy in plain view. Anybody can see it, the veil's rent. El propiciatorio entero está a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Glory to God. Gloria a Dios. The mercy seat comes into plain view. El propiciatorio entero viene a estar a plena vista. ¿Cómo puede Dios tener merced a los sinners malos? Como nosotros, cuando él hizo a Himself, era un misterio y ahora está en plena vista. Or in full view revealed by his word. ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros? Cuando Él mismo al esconderse fue un misterio. Y ahora eso está claro a la vista o a plena vista, revelado por su palabra. Siempre es la palabra constantemente, lo cual es Dios. Es la palabra que lo abre. Si aquella gente hubiera conocido la palabra de Dios aquel día cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio. Ellos hubieran visto quién era Él. Who was that then? Why did the veil rent? ¿Quién era ese entonces? ¿Por qué fue rasgado el pelo? La muerte de podía Recuerden, era muerto entrar allí. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma. Era un torbé. Era la, la espalda de un hombre. Well, here is a back. That same man. Pues, aquí está. Una espalda sangrando. Ese mismo hombre. Was ¿Qué fue?

El propiciatorio. ¿Y qué era? La gente estaba demasiado ciega para ver eso. Now again. The Ahora se ha vuelto a repetir sus tradiciones. Como allá en el día de Pentecostés, la palabra vino y estaba en forma de Hijo de Dios. And they begin to organize it. And y ellos comenzaron a organizarla en Nicea, Roma. Y apenas comenzando, se convirtieron en metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y demás. Es tradición organizada, al grado que el hombre ni sabe dónde está parado. Pero gloria a Dios, Él prometió en los posteros días lo que haría. Open up. Él mostraría su palabra a plena vista. La abriría nuevamente ante nosotros. ¿Ven? La abriría. The word, si ellos solo hubieran conocido la palabra, hubieran sabido quién era Jesús. Si un hombre tan solo conociera la palabra de Dios, él conocería la hora en la que vivimos y lo que está aconteciendo. They just refuse to listen to that word. Ellos simplemente reusan escuchar esa palabra. Por sus tradiciones. What ¿Qué causó que esos judíos lo vieran? ¿Qué? Like okay. Parecía como que ellos en realidad pudieran haber visto porque la cosa fue abierta totalmente. Fue abierta totalmente con un propósito. What's this revival long for now? ¿Qué propósito tiene ahora este avivamiento? How could it prosper? How could it be blessed? ¿Cómo podrá prosperar? ¿Cómo podrá ser bendecido? i don't care how many personifications of got or anything else, that old when moses went out there's a mixed multitude went with him. Amen. a mí no me importa cuántas personificaciones tenga. o cuánta cosa más eso no. cuando moisés salió había una multitud mixta que salió con él. But what's it done for? pero, para qué se hace? it's jehovah himself. Amen. taking the bail off of god. Amen. to show the difference between right and wrong. it's jehovah mismo quitando el velo de Dios para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo errado. Which is Baptist, who's right? God's word is right. ¿Cuál es? Metodista, Bautista, Presbiteriano o cuál es la correcta? La palabra de Dios es la correcta. A lie, o sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. God needs no interpreter he does his own interpretation Dios no necesita intérprete él da su propia interpretación He manifests it he gives the interpretation Él la manifiesta y eso da la interpretación God unveiling himself oh, my. Dios revelándose él mismo Oh hermanos right in the midst of us we see his great hand These justo en medio de nosotros vemos su gran mano diciendo estas cosas haciendo estas cosas See? tengo algo sobre eso esta noche ven de cómo observar la mano de dios lo que hace cómo se va abriendo ven you think eso that's nonsense that's fanaticism there's nothing to that that's nonsense y la gente dice, "Oh, tonterías. Eso allí es fanatismo, no hay nada en eso. Eso es insensatez." That's Beelzebub. That's a devil. That's telling. That's this see, the same thing they said about him. Eso es Belcebú. Eso es un diablo, Es adivinación, eso es esto. Vean, lo mismo que dijeron de él. Amen. Oh church, and if this tape goes out, can't you see ministers of the gospel where you're living? Can't you see the hour that we're in. oh iglesia y si sale esta cinta no pueden ustedes ver ministros del evangelio dónde están viviendo no pueden ver la hora en que estamos. god showing himself setting aside dios mismo mostrándose rechazando. look he took that temple veil and tore it to pieces that they might see god in plain view Amen. and they was too blind to see it. meeting. Él tomó ese velo del templo y lo rasgó en pedazos para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista. Y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. The same thing today. Y él ha hecho lo mismo hoy día. Poniendo su palabra por delante, lo que él prometió, toda promesa en la palabra puesta delante de nosotros, a plena vista.

Es muerte no acercarse a ella ahora. Ustedes deben entrar en ella a través de este velo o ustedes no lo lograrán. How God could have mercy on them, but remember what it was that God is manifesting. What was behind that veil? ¿Cómo pudo Dios tener misericordia de ellos? Pero recuerden lo que era, que Dios estaba manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Watch what was behind the veil. The word. Observen lo que estaba detrás del velo. La palabra. What did it veil? The word. ¿Qué veló? La palabra. What was it? It's in the ark. ¿Qué era? Estaba en el arca. Era la palabra lo que ese velo escondió. ¿Ven? And Jesus was that word. And the veil of his flesh it. Y Jesús fue esa palabra, y Él es esa palabra, y el velo de su carne la escondió. Y hoy el velo de la tradición esconde la palabra nuevamente, diciendo, eso no es, pero sí lo es. And they sin. dios está testificando de ella irrumpiendo el mismo abiertamente tan resplandeciente como el sol delante de todos y ellos fallan en verlo God, dios sé misericordioso con nosotros en tipo Moisés, el cual venía de la presencia de Dios con la palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, estamos ahora en Éxodo 19, no se pierdan esto ahora. 19, 20, Éxodo 19, Moisés viene de la presencia de Dios, o 20 y 21. 19, 20 y 21. Moses is from the of God. Moisés viene de la presencia de Dios. Been the word. the word's been wrote. Él ha estado en la palabra. La palabra ha sido escrita. Y él, en la presencia de Dios con la palabra, tenía la palabra para esa edad. There's a word for each age. Yeah. Hay una palabra para cada edad. And Moses coming forth, his face shine so. And Moisés llegando, su rostro mostraba el resplandor. See, the word was in him, ready to be manifested, give out to the people. Ven, la palabra estaba en él, lista para ser manifiesta, divulgada al pueblo. The true word. God had wrote it. And it was with Moses. La verdadera palabra Dios la había escrito y estaba con Moisés. Fíjense, ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifiesta. He was the word to them. He was the living word. He had himself. Él era la palabra para ellos. Él era la palabra viva.

Amén. Ah, ¿Lo ven ustedes? Yeah. Yeah. Donde quiera que está la palabra, está velada. Moses had the word. Yeah. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después que la palabra fue manifiesta, Moisés fue Moisés otra vez. ¿Ven? But while that word was in him to be give out. He was God. Amen. Pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios. Well, no more. Pues él ya no era Moisés. He had the word of the Lord for that age. Amen. Nothing could touch him till that was over. Amen. Amen. He Had that word with him. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo hasta que eso concluyera. Tenía esa palabra con él. So when he come, the turn their heads. They Entonces, por tanto, cuando él vino, la gente volteó sus rostros. No podían entender. Been he was a Ellos habían sido cambiados. Él era un hombre diferente.

But of Moses, as Paul said here in 2 Corinthians, the third chapter. Pero si Moisés, como dijo Pablo aquí en Segunda de Corintios, el capítulo tres. If Moses had the veil his face with that type of glory upon him, see, because that was natural glory, that was a natural law. Si Moisés tuvo que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ven, pues.

Qué tanto más será eso? Gente cegada espiritualmente. Esa gloria se iba a desvanecer, pero esta gloria no se desvanecerá, ¿ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la condenación, sin gracia, sin nada. Ella solo lo condenaba a uno. Pero esto de lo que hablamos, esa no traía perdón, solo le decía lo que uno era esta le da a uno una salida. and when that word is unveiled oh my what kind of a face will it be he'll have to be veiled it's got to be veiled y cuando esa palabra es revelada oh vaya qué clase de rostro será tendrá que estar velado tiene que estar velado i noticed it so the spirit is veiled in a human temple see Ahora fíjense, así que el Espíritu está velado en un templo humano. Ven, él para hablar las palabras naturales a través de un velo natural. Entonces, Pablo hablando aquí ahora y en este este sentido, el Espíritu palabra. We are ministers not of the letter, the law, but able ministers of the spirit. That the spirit takes the letter and manifests it. Nosotros somos ministros no de la letra, la ley, sino ministros competentes del espíritu. Pues el espíritu toma la letra y la manifiesta. That was just law. You had to go look and say, Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not lie. Thou shalt not do this, that, or the other. Esa solo era ley, uno tenía que ir a mirarla. Dice, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no harás esto, aquello o lo otro. Ven, uno tenía que mirar eso. Of stone, but the of the God. Yeah. Pero esto es espíritu que viene sobre la palabra prometida para esta edad, y produce y manifiesta no dos tablas de piedra, sino la presencia del Dios viviente. Not a no un pensamiento mítico que alguien inventó, o algún houdini, un truco sino la propia promesa de Dios revelada y manifiesta ante nosotros What sort of a veil will that be detrás de qué clase de velo estará eso to, to that, that so said, said and, and y para para desatar eso vean eso fue tan tremendo al grado que aún la gente dijo: ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta columna de fuego y que comenzó a estremecer la tierra y, y las cosas que él hizo y el monte encendido. To to mountain, y si alguien aún trataba de acercarse a ese monte, perecía. So Era tan grande al grado que aún Moisés temía el temblor. That entonces, si esa vez él estremeció solo el monte, esta vez él estremecerá los cielos y la tierra. What about this glory? ¿Qué acerca de esta gloria? Si esa fue velada por un velo natural, esta es, vera, es velada por medio de un velo espiritual. So natural, Amen. Amen. We're in. Así que no traten de mirar a lo natural. Entren en el espíritu y vean dónde están. Vean la hora en la que estamos viviendo. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Ven.

Está escondiendo a Dios de ustedes. Oh, say, Esas son las cosas que les impiden gozar de todas las... Oh, ustedes dicen, yo grito y salto. Él dijo toda palabra. Eve ¿Sí? Eva creyó toda palabra, excepto una. Ven. Es la palabra de Dios completa, la promesa de esta hora manifiesta. Ven. Fíjense ahora, mientras continuamos, tengo aquí bastante de qué hablar, pero tengo como 20 páginas, pero eso de, de notas, pero simplemente no no hablaré sobre todas. Ven, me daré prisa. Uh, he is veiled with a natural veil before he could speak the word to the people. el estaba velado con un velo natural antes de que pudiera hablarle la palabra a la gente. now god has to veil hisself as he promised in human flesh. ahora dios mismo se tiene que velar como lo prometió en carne humana. god do you get it dios lo captan? Yeah. god has to veil hisself in human flesh and put a spiritual veil over him dios mismo se tiene que velar en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos dicen pues soy esto y soy aquello para así hablarle a la gente cuando ese velo lo cual es el velo de la tradición es rasgado entonces el allí es cuando dicen pues los días de los milagros han pasado. Out there come to me, Green. Un individuo me dijo el otro día, un, un pequeño predicador bautista allá, vino a mí, el hermano Green. Y dijo: Hermano Brannan, aquí hay una cosa que tengo contra usted. Said, people... Él dijo: Usted está tratando de que la gente.

Le dije, ¿quién fue el portavoz en la edad apostólica? He said, 12 él dijo, los doce apóstoles en el aposento alto. Said, <laughs> le dije, entonces Pablo quedó afuera. Said, dije, el portavoz fue Pedro. Y Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron todo esto aconteciendo y el Espíritu Santo obrando, él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, aun a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. If he's still calling, then the same... When did the apostolic age cease then? Si él todavía está llamando, entonces la misma cosa sigue aquí. ¿Cuándo entonces cesó la edad apostólica? The age when God the call. La edad apostólica cesa cuando Dios cesa de llamar. Él no dijo nada, sino que tomó su sombrero y se marchó. Se necesita la palabra para hacerlo. Es la palabra. Jesus told Satan it's written. <laughs> said, it's written. Jesús le dijo a Satanás: Escrito está. ¿Ven? Eso es, escrito está. Yo dije: Pedro dijo que nunca terminaría. A cuantos el Señor llamare. Esta bendición fue para ellos. Ahora usted dice, él paró. ¿Cuándo? No está incómodo. Yo dije, no, señor, ni un poquito. Adelante, por favor. Muy bien, ven. Pedro dijo que era para todos los que Dios llamara, que recibirían la misma bendición apostólica. That's, that's the word of the Lord.

Y la presencia de Dios estaba en él. Era tan perfecto con esa palabra en él, de esa manera, que tuvo que velar su rostro. Y fue un profeta vindicado que desplegó la palabra y les dijo, no cometerán, no harán esto, esto harán, esto no harán. ¿Ven? To give his word to that generation,

Lo encontramos en en Éxodo. Ellos dijeron que hable Moisés, no Dios. Yeah. Ven, ¿por qué la columna de fuego no aparece muy a menudo? Ven. God said, Dios dijo, yo 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 haré eso.

Me aparecí a ti allá en aquella zarza ardiendo. Dijo, descenderé y haré arder ese monte. In a, in a, in a, Dijo ellos: Verán que has dicho la verdad. Yo me apareceré aquí en la, en la misma manera ardiente. Me apareceré aquí y se lo probaré a la gente. Vindicaré tu ministerio. That's what he told Moses here. So many words. Eso fue lo que él le dijo a moisés aquí en resumidas cuentas Notice, said, to, fíjense él dijo ahora voy a voy a glorificarte delante de la gente dijo ahora les dijiste que yo me encontré contigo allá en un azar ardiendo, ahora yo voy a descender en el mismo fuego. Y voy a dejarle ver a la gente que no mentiste al respecto. Proven, Ustedes aún pueden probarlo científicamente si quieren. Right Ven, yo voy a descender directamente para dárselos a conocer. And when he began to thunder, when y cuando él comenzó a tronar, cuando Jehová comenzó a tronar, el pueblo dijo: No, 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 que no hable Jehová. Vamos, vamos a morir. que así que Dios en y le dio a la palabra. Ven, él tenía que estar velado, así que Dios se veló en Moisés y le dio a Moisés la palabra. Y Moisés bajó y habló la palabra del Señor, con un velo sobre su rostro. ¿Es correcto eso? In form of a prophet, it absolutely... Jehová, velado en la forma de un profeta, porque sería absolutamente... Y Dios dijo que él no les hablaría más de esa manera. Él solo les hablaría por medio de un profeta. Esa sería la única manera en que él les hablaría de allí en adelante. Esa es la única manera en que él ha hablado. Eso es correcto. Nunca de alguna otra manera. Él no miente. Notice, only Moses had the word. Fíjense, únicamente Moisés tenía la palabra. Now there wasn't a, a group came down. It wasn't just the Pharisees or the Sadducees or it wasn't a, a certain sect or clan. It was Moses. Ahora, no fue un un grupo el que bajó. No eran solamente los fariseos o los saduceos o no era una una cierta secta o un clan. Fue Moisés. He got one man. He can't get two or three different minds. He takes one man. Él tomó a un hombre. Él no puede tomar dos o tres mentes diferentes. Él toma a un hombre. Moses had the word, and Moses alone. Moisés tenía la palabra y únicamente Moisés. Joshua even didn't have it. Ni siquiera Josué la tenía. No one else had it. Amen. Nadie más la tenía. amen. joshua was a, a general. joshua was a commander of the army. joshua was a believer, a christian. but moses was a prophet. Yeah. Joshua era un, un general. josué fue un comandante del ejército. josué era un creyente, un cristiano. pero moisés era un profeta. the word can't come to joshua, it's got to come to moses. La palabra no puede venir a Josué, tiene que venir a Moisés. He was a major prophet of the hour. Él era el profeta mayor de la hora. Fíjense, la palabra no vino a Josué hasta que Moisés partió. No, Señor. God deals with one at a time. Dios lidia con uno a la vez. God is one. Amen. Dios es uno. Ven. Now only Moses had the word, not a group. Ahora solo Moisés tenía la palabra, no un grupo. Look, God warned any persons not to try to follow Moses into that veil. Impersonators. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Miren. Dios advirtió a cualquiera de las personas de que no trataran de seguir a Moisés adentro de ese velo. Los personificadores. Mujer, hombre, sacerdote, quien quiera que fuera. Cuán piadoso, cuán varón, cuánto honor, ni cuánto más fueran, él advirtió que Moisés venga solo. Man, it, right yeah. Y si algún hombre, aún un animal, lo toca, debe ser sacrificado allí mismo. Never break that veil. That veil to one Amen. Nunca se le adelanten a ese velo. Ese velo le pertenece a una persona. Ese mensaje es uno. Ven. Temple, one man, one one steer, fixed, in, word, en el templo, un hombre entraba una vez al año, ungido y preparado para entrar, no para traer la palabra, sino para ofrecer sangre. Even walk in there before, only one. Solo para entrar allí ante eso, uno nada más. Any other man died. Cualquier otro hombre moría, ven. They spiritually die now. Ellos mueren espiritualmente hoy. This is a spiritual veil. Este es un velo espiritual, ven. Aquel era un velo natural. Este es un velo espiritual, ven. Ellos continúan entrando directamente allá atrás. Uno se los puede advertir. Oh, yo lo sé, yo sé eso, pero yo. Ven, adelante, háganlo. Eso solo muestra. Recuerden que la última plaga en Egipto fue muerte, antes del Éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual antes del éxodo. Después ellos van a ser cremados y vueltos al polvo, y los justos caminarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa es muerte espiritual. Rechazan la palabra. Ahora, fíjense, Dios advirtió a cualquiera de las personas que no intentaran seguir a Moisés adentro del velo de fuego. Moisés iba a ser velado, él tenía que salir de allí. Moisés, Moses, went into this pillar of fire. Y cuando salió de he estaba velado. Moisés entraba como Moisés. Entró en esta columna de fuego. Y cuando salió, estaba velado. de sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos. Pues cuando él entró allí, salió de sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos. vio el pilar de fuego, pero ahora va into the pilar de fuego. Amén. Él había visto la columna de fuego, pero ahora él entra en la columna de fuego. ¿Ven? Amén. And he come forth, y él salió velado. God's word a man la palabra de Dios en un hombre, velado. Aquí viene él saliendo. Oh, vaya, puedo verlo. Nobody can impersonate that. Better not, eh? Advirtió que nadie más lo intentara. Nadie puede personificar eso. Más vale que no lo haga. Ven. Aún un, un sacerdote o un hombre santo, quien quiera que fuera, un cardenal, obispo, lo que fuera, queriendo entrar en ese velo. Moría. God warned them. We'll have no impersonations. Amen. Dios les advirtió. No toleraremos personificaciones. His word is revealed to one. Su palabra es revelada a uno. Always been. A prophet came with the word of the Lord each age ever time down through the scripture. Siempre ha sido así. Un profeta vino con la palabra del Señor en cada edad, cada vez a través de la Escritura. The word comes to one. La palabra viene a uno. Same, ages, en cada edad, igual. aun en las edades de la iglesia, desde la primera hasta la última. Otros Eso es pero de ese pilar de fuego.

Now these other men here that God has called... Ellos dijeron, pues Moisés, un momento, basta ya de ti. Ven, ahora, hay otros hombres aquí que Dios ha llamado. That is true. Eso es cierto. They, each one were following fine as long as he went along. But when one tried to step up and take God's position that he yeah. gave Moses, which was predestinated and ordained to that job, tried to take it, fire come down and open up the earth and swallow him right into it. Yeah. Ellos, cada uno, iban bien mientras avanzaban, pero cuando uno trató de subir y tomar la posición de Dios que él le otorgó a Moisés, el cual era predestinado y ordenado para ese trabajo, que intentó tomarla, fuego cayó y abrió la tierra y se los tragó. Ven, ven. Be careful. Tengan cuidado. Ven. Just be a good God, Godly Christian, Solo sean cristianos de Dios, buenos, piadosos, creyendo la palabra. ¿Ven? Stay away from that pillar. What a no se acerquen a esa columna. ¡Qué lección! Dios primero le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo. Dios estaba velado en la columna de fuego. Ahora escucha muy por un Ahora presten mucha atención por un momento. God first come to Moses, he was veiled. Dios cuando primero vino a Moisés estaba velado. Dios estaba en una columna de fuego, escondido detrás de una zarza, ven, como detrás de las pieles, ven. Detrás, junto al propiciatorio, en el altar. ¿Ven? He was él estaba velado, él siempre estaba velado. Moses, fire, y cuando él vino a Moisés, él estaba en una columna de fuego, velado en la columna de fuego. Pero aquí, delante del pueblo, Dios lo indicó él por la misma columna de fuego. ¿Ven? Moses said, Now watch. Are you reading? Ben. Moisés dijo, ahora observen, ¿están leyendo? You let your minds drift away. ¿Están divagando en sus mentes? Can you? Can, if got ears let him hear? Amen. ¿Pueden ustedes pueden el que tiene oídos oiga? Ben. When God appeared to Moses, it was in a pillar of fire. When he called him to his ministry. Cuando Dios le apareció a Moisés, fue en una columna de fuego cuando Él lo llamó a su ministerio. Y Moisés vino y le contó a la gente al respecto. Ellos no podían creerlo, a pesar de que Él había hecho los milagros y demás. Pero esta vez, Él visibly, científicamente, apareció and vindicated Moses' ministry to be the same God that spoke to him because he appeared in the form of the pillar of fire and set the mountain on fire Pero esta vez él apareció visiblemente científicamente y vindicó el ministerio de Moisés de que era el mismo Dios que le habló a él porque él apareció en la forma de la columna de fuego y puso el monte a arder And he came to Moses in a bush spoke to him

Dios se veló de nuevo y vindicó a Moisés por medio del velo. Al velarse el mismo con el mismo fuego, la misma columna de fuego bajó. From, from then, from them, so de, de entonces, de ellos, para que ellos solo pudieran oír la palabra de Dios. ¿Lo captan? Just the word. They heard his voice. Solo la palabra. Ellos oyeron su voz. The Porque Moisés era para ellos la palabra viviente. Moses, see, God had so that word by Moses. Moisés, vean, Dios había vindicado tanto esa palabra por medio de Moisés. Vean, Moisés dijo. Dios le dijo a Moisés, baja ya, yo estaré contigo. Él es, nada te podrá hacer frente, yo soy el que soy. Said, maybe, Moisés bajó y dijo, ustedes posiblemente tal vez no crean esto, pero Dios apareció ante mí en la columna de fuego, y Él me habló estas cosas. So we have all kind of things going to... ¡Oh! Nosotros tenemos toda esa clase de cosas aconteciendo. Well, Faraón dijo, ¿qué cosa? El pastor Faraón dijo, pues usas un truco barato de mago. Well, I got here, can turn a into a Vaya, yo tengo aquí magos que pueden convertir una serpiente en un palo, un palo en una serpiente. Vengan aquí, magos. Y ellos llegaron allí e hicieron lo mismo. Moisés no, no, lo sabía. Nada le perturbó. No tuvo la más mínima importancia cuántos personificadores tuvieran. Moisés solo se estuvo quieto. You know, <laughs> Al principio, ellas se arrastraron un rato y rápidamente...

Recuerden, él dijo que Hannes y Hambre regresarán en los postreros días. Ven, personificaciones. Y engañarían aún a los propios escogidos si fuera posible. Mateo 24, 24. Ven. Exactamente las mismas cosas, haciendo la misma clase de milagros y todo. Pero vigilen esa palabra, vigilen esa palabra. Kind of, that's, that's Amen. No Amen. A, si el hombre dice que él hace un milagro y se empeña en creer que hay tres dioses, y hay muchos de estos, ustedes apártense de esa clase. Nosotros sabemos que eso, que eso está mal, ven? No hay tal cosa, ven? La palabra, toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Genesis, one word. En Génesis, una palabra. Over here said, Don't take or add one word. Por acá dice: no quites o añadas una palabra. Ven, tiene que ser esa misma palabra. Ven. la gente visto algo had happened. Fíjense, la gente vio algo que había acontecido. Moses had been veiled as a, he was a prophet and God had vindicated his word now when there and he seen signs and wonders. Moisés había sido velado como él era profeta y Dios ahora había vindicado su palabra. Fue allá y él vio señales y maravillas. And then right, these people got separated into themselves a church. Y luego, pues bien, esta gente se dividió entre sí. Una iglesia. See? Church means called out. See? Vean, iglesia significa llamado a salir. Ven. Después que ellos fueron llamados a que salieran del mundo y que vinieron a ser un pueblo, ven. Entonces Dios mismo se dio a conocer que él era esa columna de fuego. He message, eh? Él vindicó el mensaje de Moisés, ¿ven? Él fue la columna de fuego. It, guess, cameras, Ellos le hubieran tomado la fotografía, me supongo, si hubieran tenido cámaras, porque estaba completamente en fuego. The message is right. Pero ellos, ellos lo comprobaron. Era Dios vindicando que el mensaje era correcto. El mensaje estaba a la mano. Todo lo estaba. Iban a ser sacados en ese momento en un éxodo. His prophet to this Exodus people. Veló a su profeta de este pueblo del éxodo. The people think, seeing something had happened to him, he was now different from the rest of the Israelites. La gente piensen, vieron que algo le había sucedido a él. Él ahora era diferente a los demás israelitas. He was a different. His message is different. He was different from the priest. He was different from anything. They, he was a different person. Él era diferente. Su mensaje era diferente. él era diferente a los sacerdotes él era diferente a cualquier cosa ven él era una persona diferente the seen la gente vio que algo había acontecido dios se había velado en su profeta para hablar sus palabras a ellos That's what he had done. es lo que él había hecho moses fue esa palabra a la gente Moisés era esa palabra viviente para el pueblo, velado por la columna de fuego, hablando de lo que iba a ser velado más adelante detrás de pieles de tejón. Ven. The word had come from Moses first. See? La palabra tenía que venir primero de Moisés. Ven. Moses had the word. Moisés tenía la palabra ellas fueron escritas por dios nadie podía interpretarlas moisés tenía que interpretarlas primero. por eso es que él veló su rostro porque él lo ven Amen. here it is we can pick it up and everything else said, but it's got to be revealed. Ven, aquí está. Nosotros pudiéramos cargarla, tomarla y de cuanto más se trate, pero ella tiene que ser revelada. In order to reveal, Moses had God to the y para revelar, Moisés tenía que llegar a ser Dios para el pueblo. You say that's Ustedes dicen, esas son tonterías. Pues le dijo, él mismo aún le dijo a Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. ¿Ven? Así que él vino allí, ¿ven? Él tuvo que velarse porque Dios siempre está detrás de un velo. ¡Oh, vaya! ¿Lo ven? Dios está escondido del público. Wants to learn, see? Dijo Padre, te doy gracias. Lo has escondido de los sabios y entendidos y se lo has revelado a niños, a aquellos que quieren aprender. ¿Ven? God hid behind the veil. Dios se escondió detrás del velo. Moisés veló su rostro. Moses fue el living Word, entonces. Moisés fue la palabra viviente, velada en ese momento. La gente que vio esa columna de fuego dijo, ahora estamos satisfechos. Ven. Let Moses speak. Don't let God speak we die. Que hable Moisés, ven. Que no hable Dios para que no muramos. Moses right into that of fire. Moisés entró directamente en esa columna de fuego. Y dijo: Ahora él dijo: Ahora yo yo no les hablaré a ellos más de esta manera. Les daré un profeta. Ven. He did, y de esa manera es que él siempre lo ha hecho. Ven. Dijo: Ahora déjalos ir. Pero este profeta tiene que tener esta palabra. Si con la tradición, Dios nunca lo si él está velado detrás de una tradición, Dios no lo envió. Word, si él está velado con la palabra, Dios lo indicará. Dios interpreta su propia palabra. Them, Moisés las habló, Dios las interpretó. Amén. Moisés dijo, el Señor lo dijo, y el Señor hizo exactamente lo que él dijo. Eso lo hizo correcto. Now said, now Moses, you the now. Ahora él dijo, ahora Moisés has entendido, la gente ahora entiende. See, I have you, I have you. Mira, te he presentado, te he vindicado a ti. God had To speak his word to the people. Dios mismo se había velado en este profeta para hablar su palabra al pueblo. Moisés era el Dios viviente para ellos, la palabra viviente de Dios manifestada. That's his face is veil, see? Esa es la razón que su rostro estaba velado. ¿Ven? ¿Y sabes lo mismo un cristiano genuino es hoy a los ¿Y saben ustedes que así mismo está velado hoy el asunto en un cristiano genuino para los incrédulos? So Ellos ven a esas mujeres con el cabello largo y demás. Dicen, eso es, mira qué anticuada. Say, mujeres que se acomodan el cabello atrás, allí encima les dicen, se le desinfló una llanta. Tiene una llanta de repuesto allá arriba. It's all They're blind. Ven, todo está velado. Ellos están ciegos. Oh, dicen ellos, yo tengo un PhD, L, a mí no me importa lo que ustedes tengan

estando en la presencia de Dios y predican alguna tradición de iglesia Oh mercy No oh, Dios que le añaden y le quitan y todo lo demás al inyectar sus propios temas y sus propios pensamientos y no es la palabra de Dios ¿Ven? What kind of veil? That's got an ecclesiastical veil. God tore that veil wide open. ¿Qué clase de velo es? Eso tiene un velo eclesiástico. Dios ha roto ese velo abriéndolo de par en par. Ellos dijeron, no hay tal cosa como profetas. No hay tal cosa en estos postreros días como apóstoles y profetas. There is no such a thing as divine healing. No hay tal cosa como sanidad divina. There is no such a thing as seers ya, no hay tal cosa como videntes. Age is done. No hay tal cosa como eso de Marcos 16, que se esté cumpliendo. La edad apostólica terminó. God rent the veil. Ellos le han velado eso a la gente, pero Dios salió con su Espíritu Santo de fuego y rasgó esa cosa de arriba abajo. Dios ha rasgado el velo. Moisés era el velo, la palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. The

Luego fue escrita, después fue puesta detrás y continúa velada, porque Dios siempre estuvo en esa palabra. Amén. Él es la palabra, siempre. Él estaba en esa palabra. That's that word had to be Por eso es que esa palabra tenía que estar velada. Oh, brother, sister, are you catching it? Oh hermano, hermana, lo están captando. Look, don't you see? It's been veiled through these ages, according to what God said, and will be opened in the last days. Those seven seals to be broke, yeah. and the full thing would come into view of the people. Yeah. What's took place all along. Miren, ¿no lo ven? Ha sido velado ante estas edades, de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los postreros días. Esos siete sellos serían rotos. Y la cosa en su plenitud vendría a vista de la gente, lo que ha acontecido durante todo este tiempo. Message, en la hora del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en ese Elías, esta última hora. ¿Cómo de Dios? ¿Cómo es que Cristo es sacado de su iglesia, el Hijo de Dios, como Él es revelado como Hijo de Hombre de nuevo? How that the church is to be ¿Cómo es que la iglesia será puesta en orden y todo para ese día postrero, sin credos, sin denominación? Es solo y absolutamente la palabra viviendo en el individuo. Yo me llevaré uno y dejaré al otro. Yo me llevaré a este y dejaré a ese. ¿Ven? Solo hay... No hay compromisos, no hay denominaciones, no hay ataduras, ni nada. Es el corazón con Dios y solamente con Él. ¿Ven? Notice. In human flesh. Fíjense, velado en carne humana. Moisés con esa palabra, hablando de lo que después sería puesto detrás de pieles de tejón. Así que, así igual es con Cristo, nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés. He was God veiled in human flesh, veiled in humanity and flesh. That's right. Él era Dios velado en carne humana, velado en humanidad, en carne. Eso es correcto. And he's the same yesterday, today, and forever. Amen. Y él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. He was veiled with badger skins. He was veiled, and this time he was veiled in a man. ¿Eh? Él estaba velado con pieles de tejón. Él estaba velado. Y esta vez Él estaba velado en un hombre. ¿Ven? Notice, same forever. Word to this age. Ahora fíjense, el mismo ayer y hoy y por los siglos, prometió su palabra para esta edad. He still Christ, veiled él todavía es Cristo, la palabra prometida para esta edad, velado en carne humana. The word is God. La palabra es Dios. La unción es una persona. The word means one. See? The one. La palabra Cristo significa un ungido. Ven, el ungido. Then Moses was Christ in his days he was the anointed one. jeremiah was christ in his days with a portion of the word for that day but when jesus came he came as the redeemer anointed one and that was both moses and all that was in moses and all the word and all the godhead bodily was in him but when we know él vino como el redentor ungido y fue ambas cosas. Moisés y todo lo que estaba en Moisés y toda la palabra y toda la deidad corporalmente estaba en él. Por esa razón es que el velo entero del templo se rasgó y el propiciatorio quedó a plena vista. Él era el ungido. Notice now the veil in human flesh. The promised word to this age must also be veiled. Fíjense, ahora el velo en carne humana, la palabra prometida a esta edad también debe estar velada. Notice, sin loving church members and sinners cannot see it because of the human veil. Fíjense. Los miembros de iglesia, amadores del pecado y pecadores, no la pueden ver debido al velo humano. Really Por eso es que ellos no pudieron verlo a él. Oh, él es un hombre. ¿De dónde vino? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene? ¿A qué iglesia pertenece? Yo quiero hablar sobre eso esta noche. ¿A qué iglesia pertenece él? ¿Eh? So, uh, um, what, what what ¿Ven? Y así que, lo ven? Ahora, ¿a qué iglesia pertenece él? ¿A qué? ¿A qué grupo? ¿Qué escuela tuvo él? ¿Dónde recibió su educación?

Revelando esa palabra, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los mismos cantos que estaban cantando en el templo, David los había compuesto para ellos años atrás, referentes a Cristo. Mis huesos todos me observan, horadaron mis manos y mis pies and there they were standing there singing that in the very man dying on the cross. Y ellos, parados, eso, y el en la cruz. and when they were there, and when he died, the god of heaven came down like he did on mount sinai with holy fire and burnt that temple uh, veil from top to bottom, tore it apart. and when they finished, when he died, el Dios del cielo descendió, como Él lo hizo en el monte Sinaí, con fuego santo, y quemó ese velo del templo desde arriba hasta abajo. Los rasgó en dos. On and there was God in plain view. The ¿Y qué podían hacer? Mirar por la ventana del templo hacia el Calvario, y allí estaba Dios a plena vista, el sacrificio. But they don't see it yet today

Ellos simplemente no la conocen. Eso es eso es tan sencillo, ¿ven? Eso es tan sencillo. Es muy distante de las cosas del mundo. Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de ser un loco. La palabra nut en inglés significa loco y también tuerca. One of these days uno de estos días quiero hablar sobre eso ser un loco todos estamos locos por alguien así que, así que yo lo seré por cristo hey, Paul said he was kind of fool. pablo dijo que él fue considerado un necio sure. be... seguro tienen que serlo Vean, se necesita de una tuerca para que sujete las cosas, ven? Eso es correcto. So, the veil, the human flesh. Entonces, fíjense en el velo, la carne humana. No, now the sin-loving people could not see that. No. Ahora, la gente amadora del pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas y tradicionales no podían ver eso porque él era un hombre. Why? The human flesh hid God. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. ¿sí?

pero ven ustedes lo que él hizo para que pudiera pasar por alto a toda esa gente inteligente y sabia. Él simplemente se reveló como se lo prometió a Moisés. Ven, les hablaré a ellos por medio de un profeta. And he was a son of man, a prophet. Y él fue hijo de hombre, un profeta.

cuando David estaba saliendo del templo, un rey rechazado. Went out the street, old up Bajó por la calle y un hombrecito lisiado, arrastrándose, nunca lo quiso, le gritó hipócrita o algo y le escupió en el rostro. And that guard sword, said, that him, y ese guardia sacó la espada, dijo, le dejaré la cabeza a ese perro habiendo escupido a mi rey. Davis, God told him that. David dijo, déjalo en paz. Dios le dijo eso. David probably know what he said. Y David probablemente no sabía lo que dijo. Went up on the mountain, looking back, crying. Subió al monte, mirando hacia atrás, llorando. 800 años de allí, el hijo de David estaba subiendo el mismo monte, mirando. Llorando sobre Jerusalén, un rey rechazado, y ellos le escupieron en el rostro. ¿No lo ven? Es la misma cosa. Ven esa palabra que sigue viniendo y continúa hasta hoy. By the <laughs> in the Siempre rechazada por la mayoría, ven y creída por una minoría. Now, See, they couldn't believe it. Ahora, vean, ellos no podian creer eso. Those Greeks they couldn't see him. He is in his human temple. Those griegos no podian verlo. El estaba en su templo humano. Well, they said this man's name is Jesus. He comes from Nazareth. <laughs> pues dijeron ellos, el nombre de este hombre es Jesus. El viene de Nazaret. Now, they only had one name there in them days, like John, Jim. They say John from Jeffersonville, Jim from New Albany, or something like that. You see. Ahora en aquellos días solo tenían un nombre como John Jim. Ellos dicen John de Jeffersonville, Jim de New Albany o algo así. ¿Ven ustedes? Él dijo, este es Jesús de Nazaret. Es de conocimiento general que su madre fue embarazada por un soldado. ¿Ven? And then, that's exactly what they believe. That's sure. Y entonces... Es exactamente eso lo que creían. Seguro. Y dice que ellos dijeron, pues, y este es Jesús de Nazaret. See, Ven ustedes, ¿quién es él? See, Ven, ellos no podían entender eso. this word for that day was. He was preaching that search the scriptures. In them you think you have eternal life and they testify who I am. Pero, pues, esta palabra para aquel día, cuando él estaba predicando, dijo: Escudriñad las escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién soy. Me, veil, si vosotros no me creéis, olvídense de mí como velo. Crean la palabra que está saliendo. Dos son testigos. Dijo él, yo hablo y el Padre habla por mí. <laughs> Amén. Correcto. Yo hablo de la palabra de este día y el Padre la confirma. Now, is that a witness to you? <laughs> Ahora, ¿es testimonio eso para ustedes? Uh, it is, see? That's it's be fulfilled. Lo es, Ben. Así es como ha de ser cumplida. God old skins from the Jews. Fíjense ahora en 2 Corintios la en 2 Corintios capítulo tres el versículo seis el templo antiguo alojaba a Dios detrás de pieles viejas de los judíos. When the old veil was rent, still the Jews Was and who he is yet. Cuando el velo antiguo fue rasgado, los judíos aún siguieron cegados a quién era él y aún a quién es él. Y entonces Pentecostés reveló quién era el verdadero y viviente Dios cuando ese velo fue cortado en dos, con Dios desde arriba. Why did that veil do that? Why did he do it? ¿Por qué sucedió eso con ese velo? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué vino tal mensaje hoy para hacer lo que ha hecho? Why did it come? Why did... ¿Por qué vino? ¿Por qué? Uh, Alguien me iba a llamar aquí un día, no hace mucho. Quería debatir conmigo acerca de la... La edad de la iglesia, que Dios estaba en su santa iglesia, y cosas así. Y me di cuenta que era una mujer predicadora, y yo simplemente lo olvidé. Vean, si hubiera sido algún hombre, no habría problema, hubiera sido diferente. But so, but, uh, you to plumb over into Pero, entonces... Pero qué sentido tiene ir hasta otro país allá cuando tengo que dejar una reunión aquí para hacerlo. ¿Ven ustedes? Así que yo solo los dejo en paz. El ciego guía al ciego, ellos ellos todos caen en el hoyo. So, so, now in this age when the old denominational and traditional veil has been rent from the word of God So it can be manifested. Entonces, ahora, en esta edad, el antiguo velo denominacional y tradicional ha sido rasgado de la palabra de Dios para que pueda ser manifiesta. You see what I mean? ¿Ven lo que quiero decir? The tradition says all things are past. La tradición dice, todas esas cosas pasaron. Soak a little bit. Dejen que eso penetre un poco. Here stands the pillar of fire. See? que esas cosas pasaron pero en este día postrero ese velo tradicional ha sido rasgado en dos y aquí está la columna de fuego ven aquí está él Manifestando la palabra para este día, el velo ha sido rasgado. World, Ahora, entre el mundo, aún no lo creen. No importa lo que ocurra, ellos no lo ven. Ellos no lo ven. No fue enviado para ellos. Remember, the Son of God was not revealed to Sodom. Two messengers was. Right. Recuerden, el Hijo de Dios no fue revelado a Sodoma, sino más bien dos mensajeros. Correcto. Pero esto, Dios mismo en carne humana fue revelado a Abraham, el elegido. And watch what he done to reveal himself. Y observen lo que él hizo para revelarse a sí mismo. Y ahora Abraham lo sabía. Cuando él conoció el pensamiento de Sara, que estaba detrás de él, dijo, lo llamó Elohim, tu siervo. Notice. Now, so it can be manifested. Fíjense, ahora para que pueda ser manifestada.

Los días de los milagros han pasado. Eyes to see. Fíjense en esas cintas a medida que salen. Observen cada uno cómo la cosa ha venido siendo más clara y más clara. Si ustedes tienen oídos para oír, ven, ojos para ver. Scientific age that it cannot be done. ¿Qué? Yo dije, allá fuera está ese gran mundo eclesiástico en esta edad científica, diciendo que no puede ser. Pero yo dije, Dios, en esa luz, antes que hubiera sido fotografiada la primera vez. Para entonces no había sido fotografiada. Había aparecido allá en el río, pero no tomaron ninguna fotografía. ¿Ven? I said, He told me that it would be done. He would make a call and sweep the nations. Yo dije, él me dijo que así sería. Él haría un llamado y abarcaría por las naciones. Y aún el doctor Davis dijo, tú, con una educación de primaria que pasaste hasta el séptimo grado, vas a orar por reyes y monarcas y comenzarás un avivamiento que abarcará las naciones. So that's what he said. Yo dije, es lo que él ha dicho. Y ha sido hecho, ven, ven, fue hecho. Esa es la cosa, es que él no necesita interpretación, él lo ha hecho. He's done it. That Amen. Himself, Amen. See, calling his elected see, from from all walks of life. Now it's made manifest. Vean, él ya lo ha hecho. Eso mismo se interpreta, ven? Llamando a sus elegidos. Lo ven de, de todos los niveles de la vida. Ahora ha sido manifestado. Yo dije que David salió y se paró allá. Un hombrecito pequeño, flaco, con su espalda encorvada, con una onda en la mano. <laughs> Y vaya, Saulo miró la cabeza de la asociación ministerial, dijo, pues tú, tú ni siquiera has sido entrenado. Él dijo, déjame ver si te puedo dar un PhD o algo. Le puso esta armadura. Ella se dio cuenta que eso no le quedaba a un hombre de Dios Dijo, quítame eso. Dijo, yo no sé nada acerca de eso. Dijo, déjeme ir como yo sé, con lo que combatí al león, con lo que combatí al oso. Él era algo así como un hombre del campo. Él dijo Déjenme hacerlo de esta manera. Said, y este Goliat dijo, ¿envías un perro a que pelee contra mí? Up and let the birds in. Dijo, te levantaré en la punta de mi lanza y colgaré tu cuerpo allá arriba y dejaré que las aves se lo coman. David said, David dijo: Tú me enfrentas como un filisteo, con armadura y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Observen al profeta. David dijo: Hoy te cortaré la cabeza de los hombros. Amen. 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 Oh, oh, he what he, whom he had believed, and was fully persuaded is able to keep that. Amen. Amen. Amén. Oh, hermanos, él sabía lo que tenía, en quién había creído, y estaba plenamente convencido que él era capaz de cumplir lo que él le había confiado. ¿Ven? So, it happened anyhow. Así que aconteció de todas maneras. Ese antiguo refrán, los días de los milagros han pasado, esas paredes han sido derribadas. Jehovah still stands in full view, manifesting his word, unveiled one. That's right. Jehovah aún está de pie a plena vista, manifestando su palabra, revelado. Eso es correcto. Notice, the Gentile church has also been blinded from the veil Edgerton's been tore off and showed God the ecclesiastical veil. Fíjense, la iglesia gentil también ha sido cegada al velo. Después que ha sido quitado y que ha mostrado a Dios el velo eclesiástico. ¿Cómo? By the word in human being again. ¿Cómo? Al velar nuevamente la palabra en un ser humano. That's exactly what to see. Eso es exactamente lo que Israel falló en ver. Si hubiera sido algún ángel o algo, Israel lo hubiera creído pero siendo que no podía ser un ángel tenía que ser un hombre Amen. God can't break his word. amén dios no puede quebrantar su palabra en los postreros días tiene que ser la misma cosa nuevamente ven

change his word he said he changed not. ¿Eh? dios no puede cambiar su manera cambiar su palabra Él dijo que él no cambiaba Ven. notice promise and the gentiles are just as blinded today as israel was because what the veil. Amen. Fíjense, está prometido y los gentiles están tan cegados hoy como lo estuvo israel a raíz de qué del velo. god veiled in a human being Amen. blinded israel. Dios velado en un ser humano seguí a Israel. Notice, has ever blinded one, one it will blind the other, it will reveal the truth. Fíjense, siempre ha cegado a uno, a uno cegará, al otro le revelará la verdad. He'll close the eyes of some and open the eyes of the other. Cerrará los ojos de algunos y abrirá los ojos de otro. Look miren Jesús se paró y dijo pues tu nombre es 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 simón y el nombre de tu padre era Jonás él dijo señor dios, ven Philip, said, did you know? felipe dijo cuándo supiste. Él dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. And he said, Rabbi, when did you know me? Y él dijo: Rabbi, ¿cuándo me conociste? Él dijo: Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo: Rabbi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Well, there stood those there, said, He's Beelzebub. Pues allí estaban parados los que decían, él es Belcebú. ¿Ven? ¿qué hizo eso? Abrió los ojos de unos, cegó a los otros. What did the say? Well, that guy is ¿Qué dijeron los sacerdotes? Pues ese tipo es Belcebú. The little woman said, I know Messiah's coming. Which is called the anointed One, see? The anointed one will come. La mujercita dijo, yo sé que el Mesías viene, el cual es llamado el ungido. Ven, el ungido vendrá. We haven't had prophet. You must be a prophet. Nosotros no hemos tenido profetas. Tú debes ser un profeta. Sin embargo, el ungido vendrá. Estamos esperándole. Estos son los postreros días para los gentiles o para los judíos. Dijo: Este es el día postrero. Ven, tanto el samaritano como el judío estaban esperando un Mesías. Ven, he dijo: Este es el tiempo en que él debe aparecer. Nosotros sabemos cuando él venga que él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. She said, I am he. Él dijo: Yo soy. Her eyes was open, the police, was blind. Sus ojos le fueron abiertos. A los policías o sea, sacerdotes les fueron cegados. El Evangelio siempre hace eso: le abre los ojos a unos, revela la verdad a unos mientras ciega a los otros tiene un doble significado. Algunos pueden tomar ese hijo y verlo directamente y quedan ciegos. Otros pueden tomarlo y salir de allí juntamente con él. Esa es la diferencia. Como fue hecho en cada edad, la deidad velada en carne humana. Notice. He did. the prophets was deity veiled word of god is that right veiled in human flesh Fíjense él lo hizo los profetas fueron deidad velada ellos fueron la palabra de dios ¿verdad que sí velados en carne humana So they didn't notice our Moses neither see Jesús. Así que ellos tampoco vieron nuestro Moisés ven a Jesús Notice, veiled behind the old badger skins in the old temple was the word Was the word manifested on tables of stone. Fíjense, velado detrás de las viejas pieles de tejón, en el templo antiguo, estaba la palabra, estaba la palabra manifestada en tablas de piedra. Ahora trataré de salir en 20 minutos si puedo para las once y media. Notice

What was the veil hiding? Qué estaba escondido allí atrás? Qué escondía el velo? Oh, hallelujah. Oh, Hallelujah. What was the veil It was the word. Qué escondía el velo? Estaba escondiendo la palabra. The veil, old badger skins, was hidden, hiding the word. To their eyes, natural. El velo. Fieles viejas de Tejón, escondían, estaban escondiendo la palabra de sus ojos naturales. Also was the Allí detrás también estaba el pan de la proposición. Also was the glory. Allí detrás también estaba la gloria shekina. Pero todo estaba escondido de ellos old weso estaba escondido all the glory of god was right behind that old badger skin that's right all hid to the natural eye la gloria plena de dios estaba allí detrás de esa vieja piel de tejón correcto todo escondido del ojo natural it is the day too hoy en día también it's called a bunch of holy rollers fanatics But they don't know what's hid behind there. That's what he behind it. That's it. They don't know. See? Es llamada a un montón de santos rodadores, fanáticos, pero ellos no saben lo que está escondido allí atrás. Eso es. Ellos no lo saben, ¿ven? Then when God in mercy rent the veil for them to see, they were so wrapped up in their traditions they it was still hid to them even to this day entonces, cuando dios en misericordia rasgó el velo para que ellos vieran, se encontraban tan envueltos en sus tradiciones que ellos sigue escondidos para ellos aún hasta el día de hoy. same now. igual es hoy. the glory, the power of the holy spirit, the shekinah glory, viene comes upon the believer, and i mean the real believer, that causes the works of god and the faith to come into him to believe the word of god. that's all he had to them I. La gloria, el poder del Espíritu Santo, la gloria chequina que viene sobre el creyente. Ahora me refiero al verdadero creyente, aquello que causa que las obras de Dios y que la fe entren en él para creer la palabra de Dios. Todo eso está escondido de aquellos ojos. They say them past, you see? Still the veil. Ellos dicen, esas cosas han pasado. ¿Ven ustedes? Ellos todavía están viviendo detrás del velo. You're not behind that deal anymore, little ones. God's coming full of you. Amen. Pequeñitos, ustedes ya no están detrás de ese velo. Dios ha venido a plena vista de ustedes. El otro día, el hermano Fred Softman, el hermano Tom Simpson, no sé si alcanzaría a llegar o no. Several of us was up at a baptist church and the minister said something that sounded pretty good all of us said amen. varios de nosotros estábamos en una iglesia bautista y el ministro dijo algo que sonó bastante bien todos dijimos Amén. Everybody in church stretched up like sí. sí. todos en la iglesia estiraron el cuello y miraron hacia atrás para ver Ven, ven. we found a crumb that come from behind the shekana there you know and we kind of glad to get it we said in other words thank you lord yeah. see. Y encontramos una migaja que vino de allí atrás, de la chequina, ustedes saben, y estábamos contentos de recibirla. En otras palabras, dijimos gracias, señor. Ven. Y cuando ellos lo hicieron, estos individuos estaban tan velados que solo se rieron de eso. They didn't know what all about. See? Still ellos no sabían de qué se trataba eso. Ven, aún están velados.

él quedó a plena vista. Sin embargo, estaban tan envueltos en sus tradiciones que Él aún siguió escondido de ellos. Same now. Igual hoy. Toda esa gloria escondida está escondida para nosotros en Cristo. La palabra, quien es nuestro templo. Oh, no i'm going to have to dig down in this a little bit. oh, ahora voy a tener que profundizar en esto un poco. excuse me for my emotions this morning, but oh, i've, I've wanted to give this out so long. it's just binding up in me. excuse me for my emotions this morning, but oh, he's wanted to give this out for so long. Is in the word. Fíjense, toda la gloria que está en Dios está en la palabra. Todas las bendiciones que están en Dios están en la palabra. It's hid to the unbeliever by traditions. Eso está escondido para el incrédulo por las tradiciones. Lo ¿Ven lo que quiero decir? But it's all in Christ. Pero todo eso está en Cristo. All that God was He emptied himself, kenosis, and came into Christ. And we into Christ Amen. <laughs> Amen. are behind the veil. Todo lo que Dios fue, él mismo se vació, kenos, y entró en Cristo. Y nosotros, entrando en Cristo, estamos detrás del velo. Yeah. Well, I'm into Christ. You say, and then believe there's three gods. Amen. Amen. Baptized Amen. in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Amen. In all these and that you in of the pues yo estoy en cristo dice usted y luego cree que hay tres dioses bautizan el nombre de padre hijo y espíritu santo cree en todas estas tradiciones y cosas en las que usted cree de los ancianos no, you're still behind the veil? Okay. no usted todavía está del otro lado del velo ve Come into the veil. He, Christ, is the word. entre en el velo el Cristo es la Palabra. ¿Cómo? Yo no creo en sanidad divina. Yo no creo en estos milagros y cosas como esas. Pues vean ustedes, ustedes no han entrado al interior del velo. Ustedes no saben nada al respecto. Cristo Word. And when we're in the word, we're in Christ. Cristo es la palabra. Y cuando nosotros estamos en la palabra, estamos en Cristo. Christ Christ? ¿Y cómo puedo estar en Cristo negando yo a Cristo? Said, Fue Él quien dijo, ni una palabra será añadida o quitada. To, Entonces, ¿cómo pueden ustedes quitarle o añadirle? Ven, les muestra a ustedes qué velo los tiene separados. Ven. We, we being in him, we are still veiled to the and professors of the world. Nosotros en él, entonces nosotros estando en él, aún estamos velados para los religiosos y los que profesan del mundo. Vean, la gloria nuestra que tenemos y disfrutamos aún sigue detrás de un velo para los de afuera ellos piensan que estamos locos de nuevo unas tuercas ven ven correcto But we who are in here in christ baptizados en 1 Corintios 12. Ento him we are partakers of this glory. Oh, yeah. ¿Sí? Pero nosotros que estamos aquí en Cristo, bautizados en él, primera de Corintios 12, en él somos participantes de esta gloria. ¿Ven? But not on the outside, you're still looking in, denying it. ¿Sí? Pero no allá afuera. Ustedes todavía están mirando hacia adentro, negando eso, ¿ven? So now we are invited into him to be partakers of all that he is. Por lo tanto, ahora somos invitados a entrar en él para que seamos partícipes de todo lo que él es. We're invited into him which is hid to unbelievers by the veil of human flesh. Sí, somos invitados a entrar en él. Lo cual está escondido para los incrédulos por el velo de carne humana, ¿ven? Ellos conocen esa gloria. Ellos leen de ella. Está aquí en la palabra, la gloria de Dios y cosas como esas. Solo es una palabra más para ellos. Para nosotros es una manifestación, ¿ven? Ya no es solo una palabra, es una realidad. Amén. Dios dijo sea sí la luz, esa fue la palabra, pero ahora existe la luz. No es la palabra, es la luz. Ven lo que quiero decir. Ahora no es solo una palabra escrita para nosotros, es una realidad. Nosotros estamos en él. Word in himself. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo contemplamos a él. Ahora lo vemos a él, la palabra, él mismo manifestándose.

Dijo, Dios me ha quitado este cáncer. Dijo, ¿ahora qué le parece a usted eso? Era un médico. He said, Show me the doing it. <laughs> Él dijo, muéstreme las denominaciones que lo estén haciendo. Ven. All right. See, Muy bien. Ven, eso aún está velado. We're of Nosotros estamos adentro en Cristo. Now, as then, Ahora, como entonces todos los verdaderos creyentes lo ven a Él, la palabra prometida de este día, manifestado abiertamente. Eso es algo tremendo, si ustedes lo pueden captar. ¿Ven? ¿Ven? All true believers, that's in the Word. See God openly. Todos los verdaderos creyentes que están en la palabra ven a Dios abiertamente. The El velo ha sido rasgado y Dios está allí abiertamente delante de usted, manifestado. Ven, Dios manifestado abiertamente. In order to do this, Our old denomination, traditional veil, must be rent again. Para lograr esto, nuestro viejo velo de denominación tradicional debe ser rasgado de nuevo. Para realmente ver lo que es, ustedes tienen que salir de en medio de esa cosa. ¿Ven?

Ahora, que si un hombre rehúsa ver el sol. Dice, "Oh, allá, yo sé que Dios dijo sea la luz, pero eso no existe. Me voy abajo al sótano. Yo yo simplemente reuso verlo." The guy's crazy. <laughs> wrong with him. El individuo está loco. Algo anda mal con él. The some wrong with a man or a woman can see the promise of God and see it manifest and then refuse to believe because a denomination pulls the veil down. All right. Yeah? Veil. Algo anda mal con un hombre o mujer que pudiendo ver la promesa de Dios, viéndola manifiesta y luego rehúsa creer porque la denominación baja el velo. ¿Ven? Velados. Para conseguir esto, nuestros velos tradicionales de denominación deben ser rotos por medio del Espíritu de Dios de fuego y espada que es su palabra. His word is his sword, see? Su palabra es su espada, siempre, ¿ven? Y él tomó su espada aquel día, encendida en llamas y rasgó ese velo de arriba hasta abajo. Él hace lo mismo con la misma espada hoy. Not my creed, my book of creeds, my, my no mi credo mi libro de credos mi mi catecismo sino que es la espada del señor ven que rasga el velo hasta abajo y ustedes ven a Dios parado a plena vista manifestado en su palabra qué gloriosa escena para contemplar ven muy bien. El Espíritu Santo y Fuego de Dios, su espada, lo rasga. La palabra rasga el velo denominacional. Bueno, si usted acaba de decir la palabra y la palabra no funciona, ¿de qué aprovecha la espada aquí y decir, ella no puede rasgar? Say, ah, and it won't rip. Decir... Ah.

Allí muestra a Dios claramente a la vista el gran Jehová. Esa es su palabra manifestada, la porción que es prometida para el día. Do you get it? Lo captan. See, when the sword promise of the day this day what's supposed to be and God takes his sword and rips down the denomination of veil and pulls it back. Ven, cuando la espada a la promesa de hoy en este día lo que debe ser, y Dios toma su espada y rasga el velo denominacional hasta abajo y lo hace a un lado y se manifiesta a sí mismo y muestra que él está allí. Aún es esa misma columna de fuego. That is the word made manifest for today's promises. Fíjense.

Yo no he conseguido ni una que dirá o hará algo a favor de eso. Así es, es cierto. Yo inicié estos viajes aquí, donde en un lugar 42 iglesias daban su patrocinio. Cuando llegué, no me quedaba ninguna. He the That let the down. Todas dijeron, él cree en seguridad eterna. Por eso se fueron los legalistas. Una dijo: Él bautiza en el nombre de Jesús. Eso hizo salir a las otras. ¿Ven? Una de ellas dijo: Él el cree en la simiente de la serpiente. La serpiente no tiene simiente. Eso causó.

Será como una vez dije. Correcto. Entonces será como una vez dije, cuando ustedes vean, cuando este velo es quitado de la palabra, las tradiciones son quitadas de la palabra, como Jesús dijo una vez, cuando vosotros me veis vosotros veis al Padre. Ven, Dios y su palabra es uno. Ahora entienden. Cuando la palabra es manifestada, ¿qué es? Ven. Jesús dijo, Escudriñad las escrituras, os parece que tenéis. Vosotros habéis creído en Dios, creed también en mí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis, pero si hago las obras, yo y mi Padre uno somos. When you see me, you have seen the father. Cuando me veis, vosotros habéis visto al Padre. And when you see the word made manifest, you see the Father God, because the Word is the Father. Amen. The Word is God. Amen. Y cuando ustedes ven la palabra manifestada, ustedes ven al Padre, a Dios, porque la palabra es el Padre. La palabra es Dios. And the Word made manifest is God Himself, taking His own Word and manifesting it among believers. Believe. Y la palabra manifestada. Es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes. Nothing can make it live but believers. Just believers. Nada puede hacerla vivir, sino los creyentes, solamente los creyentes. No es, ella no. Ustedes pueden tomar trigo y sembrarlo en un en un, un terreno diferente

así que no importa dónde cae la palabra si ella no cae en la clase de corazón correcta. jesús así lo dijo una parte cayó junto al camino en pedregales y las aves del cielo vinieron y comieron de ello. and then he said some fell in the thorns and thistles which raised up and choked out right away traditions. Cares of the world, y entonces él dijo, otra parte cayó en espinos y abrojos, los cuales crecieron y la ahogaron inmediatamente. Tradiciones, denominaciones, cuidados del mundo la ahogaron. Pero dijo, alguna cayó en buena tierra y produjo cuál asiento. Dijo, ese es el reino de Dios. It's the same thing. Some will not believe all. Es igual, ven, algunos no creerán en absoluto. Algunos creerán por un tiempo, como los discípulos. Ellos lo siguieron, muchos de ellos. Los setenta lo siguieron a él por años para venir a enterarse, como al año y medio o dos.

¿Cómo él podía saber lo que estaba en el corazón de la gente y lo que estaban pensando? Y finalmente se enteraron que dijo que él descendió del cielo. Él era la palabra misma. Y al escuchar eso fue demasiado para ellos. Dijeron, ningún hombre puede entender esto. Y ellos se apartaron de él. Esos son los que cayeron entre espinos. Eso vuelve a lo mismo en toda congregación. Se tienen manufacturados, incrédulos y creyentes. Ha sido así en toda congregación. Se encuentran todo el tiempo.

Pero aquellos que pretenden, que dicen ser creyentes, esa es la clase. Esa es la clase que uno tiene que vigilar. Son esos manufacturados. Y luego hay algunos creyentes genuinos. ¿Ven esos tres allí? As as said, the flesh, the man. Oh, man. Allí estaban los incrédulos. Tan pronto como él dijo, comed la carne del Hijo del Hombre, oh, qué cosa. Hasta ahí llegaron. Los otros eran los manufacturados. Ellos permanecieron igual como Judas hasta el fin. Pero entonces los verdaderos creyentes, ellos no podían explicarlo, pero lo creyeron de todas maneras. Ellos permanecieron. The veil tradition of unbelievers it away, you see God. El velo, la tradición de los incrédulos, al ser quitado, entonces se puede ver a Dios. Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, ustedes pueden ver que Dios todavía es Dios de su palabra. Él todavía cumple su palabra. He's the, he's the... God, author of his word. él es el es el dios autor de su palabra eso está escondido detrás de velos de piel para otros sí eso es correcto para los que no pueden ir detrás del velo él todavía está detrás de velos de pieles notice then we uh, then we become part of him as you are the veil that veils him fíjense entonces nosotros entonces nosotros llegamos a ser parte de él ya que ustedes son el velo que lo vela a él you are part of him as long as Christ is in you as Christ was of god because god was in him made him god Ustedes son parte de Él siempre y cuando Cristo esté en ustedes, como Cristo era de Dios, porque Dios en Él lo hizo Dios. Y Cristo estando en ustedes la esperanza de gloria, ustedes llegan a ser parte de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ven? Ustedes llegan a ser parte de Cristo mientras Cristo está escondido en ustedes. Entonces es velado para el incrédulo, pero ustedes saben que Él está en ustedes. You're templo, Christ. That's behind the veil, the skin. Ustedes son el templo donde Cristo está detrás del velo, la piel. Then, entonces, debido a este velo, el velo nuevamente en carne humana, esconde a Dios la palabra del incrédulo. Written, written, Como está escrito, ven, escritas. Vosotros sois cartas escritas, dice la Biblia. a lot is epistle is a written word. Now, ¿qué es una carta? Es una and you are the written other words you read like this you, it says you are written epistles or you are the word that has been written made manifest nothing can be added to it. y vosotros sois lo escrito en otras palabras se leería así vosotros dice allí vosotros sois cartas escritas oh. Vosotros sois la palabra que ha sido escrita, manifestada. A ella no se le puede añadir nada. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito, porque nada puede ser añadido o quitado como el doctor Lee Bale, que está escribiendo este libro famoso. Quiero que lo vean dentro de poco. Outside, he el hermano Bale está aquí, está en los terrenos en alguna parte. Yo lo vi afuera. Creo que él no logró entrar. Uh, Pero él está escribiendo un libro y, y es muy sobresaliente sobre la edad de la Odisea. You, of so, uh, y quiero que ustedes...

sino que ciérralo. Dijo, ¿serán esos siete truenos los que serán revelados en los días postreros? ¿Ven? ¿Siete truenos que nos hablarán? Now, don't that sound real good? Ahora, ¿no suena eso muy bien? ¿Ven? Pero vigilen lo que hablan cuando ustedes dicen eso. He said, See that you're right at knock. See? Él dijo, Mira que no lo escribas, ven. These seven thunders utter their voices, see. And he said, don't write that, see. But it's be sealed up in the book until the last days. Estos siete truenos emitieron sus voces, ven. Y él dijo, no escribas eso, ven. Pero debe ser sellado en el libro hasta los últimos días. Now, someone has been, many has been seminary I mean, theologians said, brother Barnum, if the Lord God Ahora alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos me han dicho, Hermano Brannan, sí, si Jehová, Dios. Dijeron, sí, sí, con su experiencia que el Señor le ha dado para su pueblo, humildemente, this, humildemente digo esto. Dijeron, ¿usted reúne los requisitos para escribir una? Una Biblia, usted mismo, su palabra, si Dios se ha manifestado. Said, yo dije, eso pudiera ser verdad. See, Vean, él estaba tratando de atraparme. ¿Ven? Said, see, y yo dije, pero vea, yo no podría hacer eso. Said, él dijo, ¿por qué no? Usted tiene todas las aptitudes.

yo dije, no, Señor, eso sería añadirle algo o quitar algo de ella. Todo está revelado allá adentro. Los siete sellos abrieron la revelación de lo que era. Y eso era. Exacto. Vean, aún eso está en la palabra. Ven ustedes, uno no puede salirse de esa palabra. Eso no se apartará de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Él permanecerá exactamente con la palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos a otros. Siempre hará eso. You are epistles, read of all Vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres.

que son leídas de todos los hombres la palabra manifestada de Dios en otras palabras Y Pedro y Juan para mostrarlo cuando subieron allá los demás sabían que eran del vulgo y sin letras ellos no tenían educación pero notaron que ellos habían estado con Jesús ¿Ven? They were ignorant and unlearned but they were written epistles. Okay? Red that they had been with Jesus. Ellos eran del vulgo y sin letras, pero eran cartas escritas, ¿ven? Leyeron que ellos habían estado con Jesús. Porque Jesús estaba manifestándose por medio de ellos, Cristo velado en la carne de ellos, manifestado, Made alive, like he was in Moses. vivificado, así como Él estuvo en Moisés.

Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David. De David a José. Así sucesivamente hasta que él entró en la plenitud de la Deidad Corporal. ¿Ven? He's still the same God. Amen. Hey I hope that gets through, see? Sigue siendo el mismo Dios. Amén, amén. Espero que capten eso. ¿Ven? It is the same God. But he just takes on another veil. See, he puts on another veil. Es el mismo Dios, pero él simplemente toma otro velo. Vean, él se viste de otro velo. He did in the reformers, taking on a veil. Taking on a veil. Él lo hizo en los reformadores, tomando un velo, tomando un velo. Finally, to age, to age, complete... Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana, por la otra edad. Entonces finalmente resulta en lo completo. Just it comes, a again. Justo antes de que venga, un profeta surge nuevamente

Entonces, cuando esto se desvanezca, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces, la plenitud entra en él. Él es plenamente manifestado por medio de Lutero, Wesley y la edad pentecostal, y así sucesiva y sucesivamente. Él es plenamente manifestado. ¿Ven ustedes? Desciende solo la manifestación, Dios desplegándose. ahora sí. ¿Ven? Ahora fíjense: Cumplido en sus promesas para este día, como ellos la tuvieron. Ahora Moisés era la palabra en aquel día.

Él fue la palabra en su plenitud porque el plan completo de redención estaba en Él. El plan completo de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. Ven, ellos solo eran parte de la palabra apuntando a Él. Ven. Here it comes, as I say. Ahora fíjense, mantengan ese pensamiento. Aquí viene, como digo yo. Vean, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a él. Por lo tanto, después de él, la plenitud... Nosotros no podemos apuntar a algo más. Se apunta atrás hacia Él, la palabra. Esta es la revelación plena. Nada puede ser añadido o quitado de ella. Allí está la revelación completa. Todo eso era una sombra de Él que vendría. Pero cuando él vino, él fue lo perfecto. Hebreos 1, God Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, Dios habló por medio de velos, los profetas. Pero en estos postreros días, por medio de su hijo Jesucristo. There allí lo tienen. Unveiled out there on Calvary, the Son of God. Unveiled. Revelado allí en el Calvario, el Hijo de Dios. Revelado. Notice, made alive, and today when the Word is manifested in human vessels, veils, it's absolutely the Word fulfilled in that day which comes back to God. Fíjense, vivificado. Y hoy en día cuando la palabra es manifestada en vasos humanos, velos, es absolutamente la palabra cumplida en ese día, lo cual regresa a Dios. Siendo bautizados en Él, de acuerdo a 1 Corintios 12, nosotros llegamos a estar identificados con Él. Amén. Can I have this a little bit longer? Yo dije media hora, pero ¿me dan un poquito más de tiempo? ¿Ven? Right miren, simplemente no puedo pasar esto por alto aquí. Fíjense, identificado con él. Ahora fíjense, ¿cuántos ciudadanos americanos hay aquí? Levanten sus manos. All right. Muy bien. Usted siendo un ciudadano americano, usted es identificado con esta nación. Whatever this nation is, you must be. Lo que sea esta nación, usted debe serlo. Is that right? ¿Es correcto eso? Usted es toda su gloria y es toda su vergüenza. Usted está identificado con ella.

En el discurso de Gettysburg, yo estuve parado allí. Yo estuve con los soldados en Guam, ustedes muchachos, cuando levantaron esa bandera. Yo estuve allí. Yo soy americano. Yo me identifico con ella. Amén. Now to be an American, whatever her shame is in the revolutionary, I bear it, because I'm an American. That's right. Ahora, para ser un americano, cualquiera que sea su vergüenza en la revolución, yo la llevo porque soy un americano. Eso es correcto. Y como cristiano, yo me he identificado con él. Amén. Yo estuve con Noé cuando él entró en el arca. Moses, when he came out of Egypt. Amen. Amen. Yo estuve con Moisés cuando él salió de Egipto. Amén. Mount Amen. Yes, sir. Glory to God. Yo estuve con Elías en el monte Carmelo. Sí, Señor, gloria a Dios. I was with him when he did that. Amen. Yo estuve con él cuando él hizo eso yo verdaderamente estuve con él identificándome yo mismo en su muerte allí en el calvario cuando moría las cosas del mundo a mí mismo y a todas las tradiciones yo me identifiqué con él i was identified with him on easter morning when he rose from the dead yo me identifiqué con él en la mañana de Pascua cuando él se levantó de los muertos. Yo me identifiqué con él en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo me identifiqué con él. Todo lo que él fue, yo soy. Todo lo que yo soy, Él fue. Amén. Estando muertos en Él, estamos identificados con Él. He is, I am. <risa> <risa> lo que Él es, yo soy. Amén. Am. Yeah. Yeah. Lo que esta nación es, yo soy.

A mí me gusta ser identificado con él. Esos apóstoles, cuando regresaron, consideraron se habían burlado de ellos y habían sido llamados de todo. Ellos consideraron un gran honor llevar el reproche de su nombre. Estoy feliz de ser uno de ellos, ser identificado con el que es Cristo. Y yo estoy contento hoy de ser uno de ellos, de ser identificado con la palabra, la cual es Cristo. Identificado con él. Al ser bautizados en él, nos identificamos. Nos identificamos en su semejanza, nos identificamos con su palabra la cual es él what he is, I am. Amen. Amen. Si estoy en Cristo yo soy su palabra porque él es la palabra y lo que él es yo soy amén right. Lo captan? Muy bien the word manifested or revealed la palabra manifestada o revelada en esa revelación allí adentro, entonces, en dónde me pone eso a mí? si él es esa gloria chequina, yo soy parte de eso. Amen. oh, amen. that's right. amen. oh, amen. Eso es correcto. Uh, the word is La palabra misma revelada se revela ya misma. That was made known to them in them days. Piénsenlo. Los misterios de Dios dados a conocer a nosotros en este día por medio del mismo mensajero celestial que se dio a conocer a ellos en aquellos días. Fíjense, la misma columna de fuego que envió a Moisés, la misma columna de fuego que estuvo en Moisés, que escribió la Biblia. Moisés, que escribió la Biblia. La misma columna de fuego con la que Pablo se encontró en su camino a Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo escribieron lo que vieron, pero Pablo tenía la revelación. Él la sacó porque él Personalmente se había encontrado con la columna de fuego. Same, Joseph, on, y piensen el mismo. Allí, José, todos ellos escribieron lo que ocurrió en aquellos días. Todos escribieron. Scene, Pero cuando Moisés vino a la escena, él tuvo la revelación. And it was revealed to Moses how Genesis... Él se había encontrado con la columna de fuego y a Moisés le fue revelado cómo fue el Génesis. Él escribió los primeros cuatro libros de la Biblia, Moisés. ¿Verdad que sí? Porque él se encontró con Dios en la forma de la columna de fuego. Velado en la columna de fuego. Cuando Pablo se encontró con él en el camino, los discípulos solo escribieron lo que le vieron a él hacer, pero Moisés tuvo la revelación. Jesus of the new, the Fue a Egipto por tres años y estudió y vio que el Dios del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo. La revelación. I was not disobeyed to the heavenly vision. That's right. Right? Yo no fui desobediente a la visión celestial. Eso es correcto. Correcto. Thank God. The same pillar of fire that come upon those men that wrote the Bible is the same pillar of fire here today interpreting the Bible. Hey, la misma columna de fuego que vino sobre aquellos hombres que escribieron la Biblia, es la misma columna de fuego aquí hoy, interpretando la Biblia. Amén. How we thank him for that. ¿Cuánto le agradecemos a él por eso? Same, what a comfort, what identification. La misma, qué consuelo, qué identificación. Estoy tan contento de estar identificado en eso que ni sé qué hacer. Yo prefiero estar identificado con eso que con todos los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos y todos los demás identificado en esa palabra donde está la gloria shekina y la revelación. La columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje es correcto, como él lo hizo en el monte Sinaí. Recuerden, antes que el verdadero mensaje se difundiera, Moisés predicó y los guió fuera de Egipto. Pero allí, antes que los verdaderos mandamientos fueran dados, que los sellos fueran traídos, Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él. ¿Es correcto eso? En una columna de fuego, la cual Moisés dijo que había visto en una zarza y habló con él. Not only that, but interpretándola it and by making it manifest, and proving it proving it's a truth. Oh, en estos días postreros se ve esa misma columna de fuego entre nosotros, hablando la misma palabra, no solo eso, sino interpretándola, al manifestarla y probarla. Ella es la verdad. So the people has not one way to disbelieve, let's say just willfully want to. Así que a la gente no le queda cómo descreer, a menos que voluntariamente quieran hacerlo. Then, the truth, no y entonces, el que pecare voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. el mismo pilar de enviado a Moisés y a Pablo que escribió la Biblia, ahora enviado To it. Fíjense, la misma columna de fuego enviada a Moisés y a Pablo, que escribió la Biblia, es ahora enviada para revelarla. La gracia de Dios, el incambiable Dios, Cumpliendo las promesas de Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Fulfilling Saint John 14, 12, the works that I do, you also. Cumpliendo San Juan 14, 12, las obras que yo hago, vosotros también. Fulfilling St. Luke 17, 28, 29, in the last days the Son of Man will be revealed. Amen cumpliendo San Lucas 17 28 y 29. En los postreros días el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ven? ¿Ven? Malaquías 4, yeah. okay. 4. He aquí yo les envío a Elías el profeta, que restaurará la fe de la gente de nuevo a la palabra original. ¿Ven? Como esto? ¿Ven? Oh, man. He died to reveal himself to us. Now let us die to self to reveal him to others. Oh, hermanos, Él murió para entonces revelarse a nosotros. Ahora muramos a nosotros mismos para revelarlo a Él, a otros. Let us die to the traditions and things to reveal to other. Yeah. Muramos a las tradiciones y cosas para revelarlo a Él, a otros. Die to the denominations to reveal to others. Muramos a las denominaciones para revelarlo a él, a otros. Fíjense, el antiguo templo tenía adentro la gloria Shekinah y la luz de la Shekinah sobre la palabra. La palabra es una semilla. Ella produjo el pan de la proposición solamente para creyentes. The blood also was upon the la sangre también estaba sobre el pacto. Y la sangre es el agua, el agua que vivifica el grano, al trigo, la semilla, la cual es la palabra. Like Jesus said,

Dios hirió a Jesús para sacar el espíritu de él para un pueblo que perecía. La sangre salió de él, lo cual es el agua del lavamiento por la palabra. Which the water brings life to the seed. Y el agua trae vida a la semilla

Breaking into the veil, through the veil, into his presence, where the word is, not the creed, the word. Entrando ahora en el velo, a través del velo, hacia su presencia, donde está la palabra, no el credo, la palabra. In there, seeing the Shekinah glory, the Shekinah, the power, the Holy Spirit, shining upon the word, bringing forth the promise. Shows you're behind the veil. Amen. Allí adentro, viendo la gloria shekina, la shekina, el poder, el Espíritu Santo, resplandeciendo sobre la palabra, trayendo la promesa, muestra que ustedes están detrás del velo. Amén. He cruzado los velos rasgados donde la gloria nunca falla. Mm. Aleluya, aleluya, oh, yes. viviendo estoy en la presencia del Rey. I've crossed the bales where the glory never fails. I'm living in the presence of the King. Hallelujah. He cruzado los velos rasgados donde la gloria nunca falla, viviendo estoy en la presencia del Rey. The old badger skin denominations is torn down. Las viejas pieles de tejón denominacionales han sido quitadas. He atravesado eso, entrando a la gloria chequina, y yo veo la palabra. Yo veo la columna de fuego moviéndose. Yo veo la palabra manifestada. Lo que él dijo que haría en estos últimos días, yo lo veo creciendo. Yo veo los hijos comiendo ese pan de la chequina, viniendo por la madurez de esa palabra, o sea, los que creen. Amén. Qué hora tan maravillosa en la que estamos viviendo. See, the And under there was the bread. Vean, la chequina estaba sobre la palabra y allí debajo estaba el pan. And there was blood which gives it water. Y allí se encontraba rociada la sangre, la cual le da agua. The spirit gives life to the word. El espíritu le da vida a la palabra. Y el, ¿cuántos leyeron, oyeron la cinta sobre el juicio? Supongo que muchos de ustedes. You see there? It takes that word must grow. ¿Lo ven allí? Se necesita. Esa palabra debe crecer. Para crecer, ella tiene que estar en la clase de terreno correcta. ¿Ven? Y Dios hace una promesa. Y al llegar ella a ese corazón, no puede fallar. Noé esperó ciento veinte años. Abraham esperó veinticinco años por el niño. God said so and I settled it. Dios lo dijo y eso terminó el asunto. See, a... Ven, ¿qué es? La palabra estaba allí siendo regada por la fe creyéndola. Eso produjo los resultados. It brought forth the sun. Produjo a un hijo. It brought forth the rain. Produjo la lluvia. It brought forth the flood. Produjo el diluvio. It brought forth the virgin that was conceived. Eso produjo que la Virgen concibiera. A prophet said, a virgin shall conceive. Un profeta dijo, una Virgen concebirá. No cabe duda que cada jovencita fue y preparó su ropa para bebé. Este well, profeta Isaiah fue un profeta identificado vindicated of god pues este profeta isaías era un profeta identificado vindicado de dios y el señor dijo una virgen concebirá yo voy a darles una señal sobrenatural una gran señal una virgen concebirá there will not be people and believers just like you only heard that prophet say that. every little girl every man said that's going to be my daughter and yes sir Allá toda esa gente, esos creyentes, eran igual a ustedes. Y ellos oyeron a ese profeta decir eso. Toda jovencita, todos los hombres dijeron, esa va a ser mi hija. Sí, señor. Todas fueron y compraron las botitas y todo, preparándose porque sabían que ella iba a tenerlo. That that esa generación pasó. Y ellos pensaron, ese profeta identificado, indicado por Dios, ¿cómo podía decir algo que estuviera errado? Tiene que ser así. Fueron 800 años después, pero ella dio a luz al bebé. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. And it shall come to pass in the last days, saith God. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios. Okay. Here we are. The light over the word. Ven, aquí estamos, la, la luz estando sobre la palabra. As the light of the sun changes the seed from glory to glory, we also become more like him as we live in his presence. Como la luz del sol cambia la semilla de gloria en gloria, nosotros también vinimos a ser, llegamos a ser más como Él, a medida que vivimos en su presencia. Como Él, siendo conforme a su bendita imagen, mientras caminamos con Él. Watch what the sun does. Observen lo que hace el sol. You plant a seed. Ustedes siembran una semilla. ¿Qué sucede? Esa semilla se pudre. Dentro de la semilla hay una vida. The life comes forth and brings forth the stalk. La vida brota y produce el tallo. Now that don't look like the first. Ahora eso no parece como al principio. Allí está Lutero. Ese era el tallo. Muy bien, el tallo continuó y, cuando menos lo piensan, produjo la borla. That was revival, but the other. Ven, ese fue el avivamiento wesleyano, no fue como el otro. Along come the forth the of the Holy Ghost. Entonces vino el avivamiento pentecostal, ven, produjo el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué sucedió? Nos sale hongo en el oído. Wrong, thing, thing, like Comienza a lucir mal. Esta cosa, esa cosa, no se parece a la palabra. Like no es como lo demás en ella. Like no es como el gran original que cayó. That, that, Pero Dios aún está allí para hacer eso. Eso de igual manera. Fíjense, ¿qué hace? Finalmente regresa a la semilla original de nuevo. Cuando él vino en la forma de Martín Lutero, cuando él vino en la forma de Juan Wesley, cuando él vino en la forma pentecostal, él mismo debe revelarse otra vez como la misma semilla que entró, el Hijo del Hombre. Él mismo se reveló como Hijo de Dios a través de la edad del tallo y demás, pero en estos postreros días él mismo se ha revelado de nuevo como el Hijo del Hombre. ¿Lo captan? Muy bien, como al principio, moldeado. ¿Y en qué crece ese tallo? Está creciendo todo el tiempo. Ese pequeño tallo crece, pero aún no es como el gran original. Neither was Luther's message. No. Ni tampoco lo fue el mensaje de Lutero. No. Allí vienen los, los otros mensajes: Finney, Sankey, Knox, Calvin, así sucesivamente. Ninguno de ellos. Sin embargo, ellos eran el mensaje, pero lo que fue, ellos no tuvieron la revelación plena de ello porque no era el tiempo. No se puede poner la espiga en el trigo antes de que sea el tiempo para que venga. ¿Ven? Then there comes back again. The original seed that went into the ground. Y entonces, finalmente, allí viene de nuevo la semilla original que entró en la tierra. See? God follows nature exactly. Vean, Dios sigue exactamente a la naturaleza. ¿Ven? Él nació un cordero. Por eso es que Él nació allá en un pesebre. Los corderos no nacen en camas. Él fue llevado al calvario. Las son led to the calvary. Right. Ven, él fue guiado al calvario. Los corderos, las ovejas son guiadas, es cierto. Uh, goats lead them to the you know that las cabras las guían a la matanza. Ustedes saben eso en un matadero. Una cabra las guía, pero ellas tienen que ser guiadas. Ajá, eso es correcto. So he was led to the See? He was Por tanto, él tuvo que ser guiado a la matanza. Ven. Porque él era un cordero. Por tanto, él tuvo que ser guiado al sacrificio. ¿Ven? Porque él era un cordero. Todo en la naturaleza lo identificó a él. April, of of Por eso es que él nació en marzo o abril, no en diciembre. No era posible. Hay 20 pies de nieve allá en ese tiempo del año no era un hijo del dios sol sino el hijo de dios ven roman sun god on the 25th day of december when the solar passes its uh, places in there and they had the roman circuses and called the sun god's birthday and they make it the son of god no no he was the son of god no el sol romano como dios el día 25 de diciembre cuando el año solar pasaba allí por sus lugares y ellos celebraban los circos romanos y le llamaron el cumpleaños del dios sol y luego lo hicieron del hijo de dios no, no. Él era el hijo de Dios. His was rest of nature, Su cumpleaños concordaba con el resto de la naturaleza, exactamente. Ahora, vuelvan a fijarse mientras continuamos. Nos queda un poco de tiempo. Ahora, to the perfect after the stalk has been formed, after tassel's been formed, after the el has come on to the cob. Ahora hacia lo perfecto, después que el tallo ha sido formado, después que la borla ha sido formada, después que el grano ha entrado en la mazorca, entonces tiene que llegar a perfección, regresar nuevamente al grano normal. And remember, the grain must be sí, sí, sí. Y recuerden, el grano tiene que ser germinado. See, if it don't,

It's just maturing itself right back, see? Simplemente está madurando otra vez. ¿Ven? Él mismo se reveló: ¿qué? Hijo del hombre. El grano que entró en la tierra. Get the message? ¿Captan el mensaje? The said to him we would see Jesus. Los griegos le dijeron a él: Quisiéramos ver a Jesús. el grano de cae en el All right. él dijo si el grano de trigo no cae en la tierra, ven. Muy bien. Now, what do you Ahora después, ¿en qué se reveló el mismo? En una forma diferente. Tallo y borla y demás y todas las hojas y todo. He you revealed himself then what? Same spirit but in a different form. See? Luego se reveló el mismo en qué? El mismo espíritu, pero en una forma diferente, ¿ven? Pero ¿en qué termina ese maíz? Regresa al gran original. That right? ¿Es correcto eso? Y su ministerio viene de esas reformas. Volviendo nuevamente a la palabra original. The to prophet. La palabra viene a un profeta. 4, y él lo prometió en Malaquías 4, y era para restaurar la fe de la gente de nuevo al gran original. Sure lo que entró en la tierra está aquí ahora, igual.

Oh hermanos, otra vez como el original. Ahora, llegando al perfecto ministerio de sí mismo, no hacia algún hombre, no hacia alguna denominación como han hecho ellos a través de esa edad allá. ¿Ven? But himself made manifest, manifest himself to the promise, making St. Luke 1728. Now 4 forward so far. Hebrews 13:8 just exactly right. Sino el mismo manifestado, el mismo se manifiesta para la promesa. Haciendo a San Lucas 17:28, Malaquías 4 y demás, Hebreos 13:8 exactamente correcto. At that time, what time should it be? En ese tiempo, ¿qué tiempo debería ser? When the royal seed of Abraham is looking for the promised son cuando la simiente real de Abraham esté esperando al hijo prometido all types must be y todos los tipos tienen que tener su cumplimiento Y god himself appeared in the form of a human being Amen. the abraham's natural seed before the destruction and jesus said it would be the same thing to this royal seed before the promised son returns Amen. y dios mismo apareció en la forma de un ser humano a la simiente natural de Abraham, antes de la destrucción, y Jesús dijo que sería igual para esta simiente real, antes que regrese el Hijo Prometido. Notice the old veil that hid the glory. Fíjense, el antiguo velo que escondía la gloria. Las viejas pieles de tejón, no había hermosura en eso para que fuera deseada ni tampoco su carne. Por eso la gente dijo, un hombre pequeño, viejo, encorvado como ese, probablemente de 30 años y canoso, su barba canosa, no parecía mucho a la vista. La Biblia dice, no hay hermosura para que le deseemos.

Estoy seguro que está velado de muchos corazones. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Muy bien. Exteriormente no era nada, pero todo estaba por dentro. Once inside of it, then you see it. Una vez adentro allí, entonces lo ven. ¿Cómo entran ustedes allí? Saludándose de manos, uniéndose. No, se nace allí. Dying, getting rid of your old badger skin, see your old self to get into a new one. Muriendo, deshaciéndose de su vieja piel de tejón, ven, su propio yo, para entrar en una nueva. See, forsake the old badger skin. Ven, abandonando la vieja piel de tejón. The chican alive does not listen. Ministers, ministers, I want you to listen to this. La luz de la chequina, no. Escuchen, ministros, ministros, yo quiero que ustedes escuchen esto. When once inside, Una vez adentro, ahora voy a tomar esto muy cuidadosamente para que se aseguren de captarlo. Once inside the veil, under the Shekinah glory, the Shekinah light does not take the word of God and reveal Jesus to be a fortune teller. Una vez adentro del velo, bajo la gloria Shekina, la luz Shekina no toma la palabra de Dios y revela a Jesús como un adivino. No. Como lo hacen las denominaciones hoy: Telepatía mental, Santo Rodador, Belzebú. La gloria Shekina no revela a la gloria shekhina no lo revela a él así. But the shekhinah glory ripens the seed that's promised for that hour. All the word, showing him to be still the lily of the valley. La gloria shekhina más bien madura la semilla de la palabra que es prometida para esa hora, mostrándole que él aún es el lirio del valle. He paves forth that seed, the lily of the valley the bread of life the alpha and omega the same yesterday today and forever eso produce esa semilla el lirio del valle el pan de vida el alfa y omega el mismo ayer y por los siglos he is the believer's portion. el es la porcion de los creyentes the shekinah glory reveals to the believer he is the same yesterday today and forever la gloria shekinah revela al creyente que él es el mismo ayer hoy y por los siglos no que los días él ha pasado y él murió y todo ha terminado así que amigos si usted cree eso si usted cree eso usted nunca ha alcanzado la gloria chequina. Cómo puede la Gloria Chequina llegar a revelarlo a él en tres personas? Ven. How could the Glory ever reveal him as being baptized people in the name of the Father, Son, and Holy Ghost when there's never a person in the Bible baptized that way? ¿Cómo pudiera la Gloria Chequina revelarlo a él como si hubiera bautizado gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando nunca hubo una persona en la Biblia bautizada de esa manera? ¿Cómo pudiera la gloria Shekinah limitarlo a él, a un apóstol, cuando él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Ven? The Shekinah glory manifests la gloria Shekinah lo manifiesta a él. Ella produce la palabra de la promesa directamente a ustedes. Por eso es que él tuvo que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la palabra. Él veló a Jesús como un pequeño hombre humilde para que ellos no vieran a Jehová. And he The y el mismo se vela hoy en vasos de barro que tienen la chequina like yes. oh, lo exterior se ve como un montón de santos rodadores en viejas pieles de tejón pero el interior esconde la gloria chequina. It's the believers food. It's only for believers. Y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Es el alimento de los creyentes. Es únicamente para el creyente Remember, mm -hmm. recuerden el pan de la proposición era solo para el creyente nada más ven la semilla del pan de la proposición Notice, what does it do? noten ella qué hace kind of it from esa gloria chequina sobre el pan de la proposición no lo dejaba corromperse. It stayed in the Shekinah glory from one generation to another. Recuerden el maná que vino del cielo, permanecía en la gloria Shekinah de una generación a la otra. Outside it got tails in it overnight. Amen. It contaminated. Afuera le salían gusanos durante la noche. Se contaminaba. Is that right? Es correcto. Amen. Outside of the Shekinah glory, the days of miracles is past. It's all fanaticism. Afuera de la gloria chequina, los días de los milagros han pasado. Ven, todo eso es fanatismo. Pero adentro, miren, consiguieron semillas de girasol de un granero en Egipto que fueron puestas allí en los días de José. Hace aproximadamente 4.000 años. The José las puso en el granero. Ellos las sembraron. Cobraron vida. Life. ¿Por qué? Poseían la vida. ¿Para qué es esta gloria shekina hoy en día? Es para entrar más allá del velo para ver quién es Dios parado delante de ustedes, ver quién es Dios parado aquí delante de nosotros, la la columna de fuego. Él está velado en carne humana. Well, do? Pero qué hace la chequina? ¿Qué hacía? The shewbread seed, the word. That we're to live on in this day by these promises, the Shekinah glory rightens that shewbread. Brings it to pass, makes it bread. La semilla del pan de la proposición, la palabra de la que debemos vivir en este día por medio de estas promesas. La gloria de la chequina madura ese pan de la proposición, lo trae a cumplimiento, lo hace pan para el creyente. Eso permaneció en las páginas de la Biblia año tras año la palabra para esta edad para las denominaciones es una piedra de tropiezo the para las denominaciones ellas tropiezan en ella a través de los años Lutero Wesley Martín Lutero y todos Sankey Finney John Smith Knox

Hacer que la gente vuelva de esa piedra de tropiezo, derribar las tradiciones y revelar el pan con la gloria chequina. Exactly it it oh, Observen madurar y producir exactamente lo que ella dijo que haría. Oh, hermanos, el pan de la proposición para esta edad. Para la denominación, una piedra de tropiezo un montón de fanáticos But we who excepto para nosotros que creemos But now as Revelation 10's promise all the mysteries of God that's been hid in the pages down through them years will be ripened Brought forth in the age of the seventh angel's message pero ahora como ha prometido Apocalipsis 10 todos los misterios de Dios que han estado escondidos en las páginas a través de esos años vendrían a madurez, sacados a luz en la edad del mensaje del séptimo ángel. ¿Es correcto eso? ¿Qué dijo él hace un año y seis meses? Ya va casi para dos años. Ve a Tucson. Será al norte de Tucson una gran explosión. Y lo que acontecería, los sellos serían abiertos. The seal that these Come back, just as los sellos que revelan estas cosas sucedió tal como él dijo. ¿Qué es? It it be, Muestra que no puede ser el hombre. Eso calza perfectamente.

él está escondido al mundo de afuera. Él se está revelando a niños que aprenden. ¿Ven? Eso es correcto. Toda, vean, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es manifestado aquí mismo delante de nosotros. The same God in the pillar far that wrote the Bible, both in the Old and New Testament is right here manifested, hey. showing just exactly what, what it right back. El mismo Dios en la columna de fuego que escribió la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, está aquí manifestándolo, mostrando exactamente lo que fue, respondiendo a, al interpretarlo. Y para dar seguridad que sí es la interpretación, nosotros tenemos la interpretación, entonces veamos que eso acontezca. ¿Ven?

un trapo en su cabeza y le pegaron en la cabeza diciendo, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Y si tú eres el Hijo de Dios, convierte este pan. Ven, ese es el diablo. If you're the son of God, come off that si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. I mean Yo me estoy refiriendo a la revelación que Él debe llevar a cabo. Eso es. Pero ahora, a medida que Apocalipsis 10 es revelado, los misterios de Dios son manifestados, conocidos, como el libro de los siete sellos prometió. Ahora pongan su fe en él, quien es la palabra. Because well, in Revelation 10, it says, or Revelation 19, rather. I had wrote down here Revelation 10 to go to it, but it ain't 10, it's 19. Porque en Apocalipsis 10 dice, o oh, Apocalipsis 19, mejor dicho. Yo lo tenía escrito aquí que fuera Apocalipsis 10, pero no es 10, es 19. When he comes, he's going to be called the Word of God, <laughs> riding upon a white horse. And the followers of heaven will be behind him. Cuando venga, Él va a ser llamado el Verbo de Dios, Ajá. cabalgando sobre un caballo blanco, y los seguidores del cielo estarán detrás de Él. Break the of veil of Rompan el velo denominacional de la educación. Break the veil of Rompan el velo denominacional de la tradición. Break those veils from you. Rompan esos velos que lo están escondiendo a Él de ustedes. Break those veils of pride you women. Rompan esos velos de orgullo, ustedes mujeres. Amen. You're your king's daughters. Act like it. Amen. Live like it. Ustedes son? Son hijas del rey. Portense así. Vivan así. Break every veil. No matter what PhD the LL.D. said if it's contrary to that Bible, break through that veil. Amen. Amen.

You'll see him standing, the mighty conqueror, the word of promise for this age made manifest. Y ustedes verán, si solo lo hacen, rompen con esas viejas tradiciones y cosas y vienen a él, ustedes le verán a él parado, el poderoso conquistador, la palabra de la promesa para esta edad manifiesta. You'll see the mighty God unveiled, see him right among us, sir. unveiled, the mighty God. Unconquered by traditions. Ustedes verán al poderoso Dios revelado. Lo verán a Él aquí mismo entre nosotros, revelado. El poderoso Dios, no conquistado por las tradiciones. Ellos trataron de esconderlo a Él detrás de eso. Y lo hicieron durante años. Pero el tiempo de la promesa se acercó. Dios levantó a un Moisés cierta vez y él liberó a los hijos de esas cosas. And he still, he can't be él todavía es, él no puede ser conquistado. Los cielos y la tierra pasarán, pero no mi palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

Aún sigue siendo Dios para el creyente, el poderoso conquistador, el mismo ayer, hoy y por los siglos, por su naturaleza, por su palabra. Hebreos 13:8. Estoy terminando al decir esto porque faltan cinco minutos para las doce. Solo diciendo esto. Me quedan como 10, 12 páginas más. Lo continuaré en alguna otra ocasión, quizás esta noche. Notice. Notice fíjense, fíjense en esto. En una ocasión hubo una subasta y tenían un violín antiguo. Ustedes lo han oído muchas veces, una reliquia de violín. Y el subastador dijo, ¿qué me ofrecen por él? Quizás no lo diga exactamente, de acuerdo al poema, han pasado muchos, muchos años, pero me viene a la mente. A bit on it. Y levantaron el viejo violín. No parecía gran cosa, se veía maltratado y todo. Él ni siquiera recibió una oferta

Everyone started crying. They never heard such music in their life. Y cuando lo hizo, todos comenzaron a llorar. Ellos jamás habían oído semejante música en sus vidas. Then the auctioneer said, "What am I offered?" Luego el subastador dijo, "¿Qué me ofrecen?" Two thousand, five thousand, ten thousand. Dos mil, cinco mil, diez mil. See what was it? Ben ¿qué era? The master's hand revealed. what was veiled in the old instrument la mano del maestro reveló lo que estaba velado en el viejo instrumento. same now. oh es igual. the old book it's ragged it's been laughed at burnt made fun of. el viejo libro maltratado ha recibido burla ha sido quemado recibido mofa. but the time has come. that they've got a denominational auction. World Council of Churches. Pero ha llegado la hora en que ellos harán una subasta denominacional. El Concilio Mundial de Iglesias. They're selling like nobody's business. Ellos lo están vendiendo a interés de nadie. There's a denominational auction coming. Viene una subasta denominacional. Pero remember, there's something in the old book that promised that there will be a predestinated, ordained hand come one day Amen. and will pick it up Amen. and make the word of this. Pero recuerden, hay algo en el antiguo libro que prometió que habría una mano predestinada y ordenada que vendría un día, que lo tomaría y haría la palabra de este libro por medio de un corazón predestinado para la misión que ha sido hecho, revelar las promesas que están en él but this takes the master's hand, the word on it, to reveal that word and becomes more than a holy roller. Pudiera parecer, oh, como un montón de santos rodadores anticuados, o alguna otra cosa, pero solo se requiere la mano del maestro, la palabra en ello para revelar esa palabra y llega a ser más que un santo rodador. it's become that to everyone of us, hasn't it, friends? Yeah. it's not a bunch of fanaticism. it depends on whose hand the ball is in. Yeah, ha llegado a hacer eso para cada uno de nosotros. ¿No es así, amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la mano en quien está el arco. Oremos. Nuestro Padre Celestial. Por fe, hoy yo veo al maestro del viejo libro, el cual ellos han cambiado por tradiciones. They swapped it for denominations. Ellos lo cambiaron por denominaciones. A, a of man, of churches, ellos trataron de negociarlo. Ahora lo están negociando por un un concilio mundial de hombres de iglesias comunistas ateos The auction's old, lord. la subasta comenzó señor God, step forth. You will. dios pasa adelante seguramente que lo harás send us that prophet lord it yes, picks up that bow it yes. picks up this word proves Envíanos ese profeta, Señor, que tome ese arco, que tome esta palabra y pruebe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos, Señor, venderán sus vidas. Ellos echarán fuera las viejas tradiciones. Ellos romperán los velos. Ellos lo quieren, Señor. Give anything. Anything. Just give them Jesus. Ellos entregarán cualquier cosa. Cualquier cosa. Solo dales a Jesús. Lord, I think you've it to them now. Señor, yo creo que ahora tú se lo has probado. They come from everywhere they spend their living. Ellos vienen de todas partes. Ellos gastan su sustento. They do everything to try to get to the meetings, to do all they can because they found that pearl of great price. Other things are very little. Hacen todo para tratar de llegar a las reuniones, haciendo todo lo que pueden porque han encontrado esa perla de gran precio. Las otras cosas son muy pequeñas. Bless them, Father. Padre. Laying on this pulpit this morning, Lord, lace handkerchiefs. Maybe some of them will have to leave today before the healing service tonight. sobre este púlpito esta mañana, señor, hay pañuelos. Quizás algunos de ellos tengan que salir hoy antes del servicio de sanidad de esta noche. Oh, Dios eterno, mira hacia abajo. Yo sé que estás aquí y tú estás velado. And I'm sending these little veils, Lord,

La palabra desde aquí, señor, como lo hizo el violinista viejo con el violín. Hazlo así, señor. Make it play the right tune. Yes, yes, Only the master's hand. Then we'll see him standing in full view. Hazlo tocar la melodía correcta. El arco en la mano del maestro. Entonces lo veremos a él parado a plena vista. How those people must have thought that day when they wouldn't give nothing. When they didn't give nothing for the old violin. they didn't want it. ¿Cómo esas personas deben haber pensado ese día, cuando no daban nada, cuando no daban nada por ese viejo violín? Ellos no lo querían. Ellos no lo tendrían en su casa. Pero una vez que fue levantado por el que podía dominarlo, entonces vendieron todo lo que tenían para comprarlo

que se pararon allí delante del velo abierto y que han visto la palabra de Dios manifestada. Wailing, and gnashing of teeth. Otros clamarán por ella, pero como tú dijiste allí será demasiado tarde. Ellos entraron a la cena de las bodas y los otros fueron dejados afuera donde hay llanto, lloro y crujir de dientes. Help every person to believe this morning, Father. Break through every veil of selfishness, every veil of unbelief, and see the mighty conqueror unveiled before the believers. Ayuda a cada persona que crea en esta mañana, Padre. Rompe todo velo de egoísmo, todo velo de incredulidad, y que vean al poderoso conquistador develado delante de los creyentes. Porque aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. a little while and the world won't see me no more yet ye shall see me show yourself among us lord as you have been doing. todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis muéstrate entre nosotros señor cómo lo has estado haciendo. ever remain that way until we're visibly before you when the, the amorphous has been changed and you become again. Son of man, and son of David. Permanece siempre haciéndolo así hasta que estemos visiblemente delante de ti, cuando el enmorfe haya sido cambiado y tú seas otra vez el Hijo del Hombre e Hijo de David. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. While we have our heads bound, and all in Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos en oración.

You believe that in this day that we're living in all this chaos and scientific age like was in the days of Noah and the days of Moses the days of Christ that God the great father of all of us who are born into him stands among us today Creen ustedes que en este día en el que estamos viviendo y en todo este caos y edad científica como fue en los días de Noé en los días de Moisés en los días de Cristo que Dios, el gran Padre de todos nosotros, que hemos nacido en Él, que se encuentra parado hoy entre nosotros. This of fire Esta columna de fuego visible que ha sido científicamente comprobada hace muchos años, siendo un niño, me habló allá y me dijo que yo viviría aquí, lo que acontecería diciéndoles al respecto y entonces eso un día allá en el río antes de que el ministerio comenzara el primer avivamiento él apareció en los cielos él mismo se identificó y dio la comisión. All these years I've hit it in my heart veiling christ same pillar far interpreting the word as promised. todos estos años lo he escondido en mi corazón velando a cristo la misma columna de fuego interpretando la palabra como se prometió. estamos en el día postrero justamente a la venida del señor. and if you find yourself outside that veil which is death to stay out si se encuentran ustedes mismos afuera de ese velo, siendo muerte quedarse afuera, mañana, decir, dirían ustedes por fe en esta mañana, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, Señor, yo quiero atravesar por ese velo, yo quiero entrar donde tú estás para ver la plenitud de la palabra de Dios. Don't try to be a Moses, don't try to be a Aaron, don't just be who you are, but be a Christian. No traten de ser un Moisés, no traten de ser un Aarón. No, solo sean quienes son, pero sean cristianos. ¿Would you, With your heads bowed, raise your hands to God and say, Lord God, help me inside the veil. Ustedes con sus rostros inclinados, levantarían las manos a Dios y dirían, Señor y Dios, ayúdame a entrar en el velo. God bless you. God bless you. That's his the look there. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jesús, es. nada más miren las manos. Outside, remember, I might not, never see your hand. Afuera, recuerden, puede ser que yo no vea su mano. No. No significa mucho de todas maneras que yo la vea, pero Dios sí. me no yes. es solo para mí solo es para dejarme ver que la la simiente ha caído en algún lugar y pero dios ve el corazón sincero si hay otros que no levantaron sus manos que quisieran levantarlas ahora levanten las manos y sean recordados en oración levanten sus manos God bless you. God bless you. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Padre, we pray today that these Lord who are not yet through that veil. Padre, rogamos hoy por estos señor que todavía no han atravesado ese velo. They're standing out there like Israel. They're watching. Dioses están parados allá fuera como Israel. Están vigilando. They believe, but they've never broke into this yet.

Que sus corazones sean cambiados aún antes de que regresemos a esta iglesia en la noche. Que todos sean llenos con tu espíritu, tu presencia. Que el Maestro levante esa fe que ellos tienen. Muéstralo en la palabra. Que la vuelva. Believe believe que suene, habéis sido ordenado desde antes de la fundación del mundo para creer esto. Cree, hijo mío, y sé salvo. Padre Dios, los encomendamos ahora en tus manos. Sabiendo que no hay nada más que podamos hacer, todo queda ahora contigo, Padre. Te los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Yo le amo. It. Yo I... le amo. Maravilloso, oh, maravilloso oh, para mí es Jesús, Jesús. consejero, of príncipe de paz, peace, Dios poderoso es él, salvándome, me, me guarda me del pecado y la vergüenza. Change. Maravilloso, redentor, gloria a su nombre. Uh, Perdido antes, ahora soy salvo, I'm libre de condenación. Jesús da libertad y plena salvación. salvación, salvándome y guarda me del me pecado y la vergüenza. Y la vergüenza. Maravilloso Redentor, gloria su nombre. Maravilloso, maravilloso para mí es Jesús. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome me guarda del pecado y la vergüenza maravilloso many sees him standing, the ¿Cuántos lo ven al parado allí, el poderoso conquistador, la palabra hecha carne, revelado delante de nosotros? Omega. El alfa, el omega, el que era, que es y que vendrá, la raíz y el linaje de David. Era el hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, y será el hijo de David. You believe it with all your heart? ¿Lo creen con todo su corazón? Unveiling himself in each age. Aleluya. Él mismo revelándose en cada edad, presentado al creyente. Él mismo velándose en carne humana del incrédulo. He's hid behind a veil. Él está escondido detrás de un velo. Que Dios rompa todo velo y lo veamos como Él es.

Promises. ¿No quieren cruzar ahora el Jordán? ¿No ha sido ya suficiente en el desierto? Crucemos allá a las promesas. Jesus. Jesus. temos ahora la mano I yo siempre ever siempre y ¿Los hace sentirse bien eso? Oh, 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 how wonderful. How wonderful. Isn't he, oh, cuán maravilloso, cuán maravilloso, verdad que lo es él? Let's shake hands with one now, Démonos las manos, los unos con los otros ahora, diciendo: Jesús rompe toda. Cadena, Jesús rompe toda cadena. Oh, Jesús rompe toda cadena. Dios lo bendiga, hermano. Oh, yeah. 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 El Dios todopoderoso, yo él mismo ayer, hoy por los siglos. Solo cambió su forma. Te alabaré. yo siempre siempre te alabaré. Oh, yeah. Porque él. all the quitó todos los credos de mí. E hizo his word. Para creer su palabra. Oh, ¿no oyen cómo suena el violín del maestro cuando el arco pasa sobre esta palabra? El mismo ayer, hoy. Yo siempre, ever siempre y alabaré. Yo will siempre, ever siempre ever me alabaré. Yo him the word. a él, la palabra. Siempre, ever siempre prayed. me alabaré. What did he do? ¿Qué hizo él? For he Porque él behind the curtain. detrás de la cortina. Me, me liberó.

A mí me, me encanta eso. Oh, just saying, oh solo piensen en el otro lado del Jordán. Me estoy acercando allí ahora In en la dulce inmortal de ¿Qué encontraré allí? ¿Dónde el árbol? Que estaba en el huerto del Edén. Él florece. There Allí hay. Race. Descanso oh, no. para mí. Quieren ir ustedes. Él rompe toda cadena. Jesus Jesús break. rompe. Every toda tradición. Every toda better. cadena. Jesus Jesús break. rompe. Toda cadena. All denominations, all preachers. Toda denominación, todo credo. Praise rompe toda el cadena. Be oh, hoy Él los yeah. liberó. Praise be to God. I just love him. Alabado sea Dios. Yo simplemente lo amo a él. Con razón Isaías dijo: él es el Consolador, el Príncipe de Paz, el Poderoso Dios, el Padre Eterno, maravilloso, wonderful, maravilloso, wonderful. maravilloso. ¡Para mí es Jesús! Concepción, Príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salamándome y guarda del pecado la vergüenza, maravilloso rey gloria toda gloria su nombre. Oh, vaya, eso me mueve el corazón. Cuán maravilloso es Él. I tell you, there's no end to this. Se los digo, en esto no hay fin. Esto, yo entré en esto hace 33 años sintiéndome de esta manera. Y si él tarda, un día yo voy a cerrar mis ojos. Me iré de esa misma manera. Amén. Wonderful, wonderful. Maravilloso para Jesus mí es Jesús, consejero, príncipe de peace. paz, Almighty Dios poderoso is is es él, He's salvándome, guarda del pecado y la vergüenza. One maravilloso one maravilloso body, redentor, Lord, gloria a su nombre. Pudiera quedarme aquí el resto del día en eso. Said, sing, sing mm -hmm. Pablo dijo: Si canto, yo cantaré en el Espíritu. Sí. I preach, I preach <laughs> si predico, yo predicaré en el Espíritu. <laughs> I walk, I walk I talk, I talk si camino, yo caminaré en el Espíritu. Si hablo, yo hablaré en el Espíritu. Que todo sea hecho según la palabra en el Espíritu. Sí, Señor, amén. Ella es toda la verdad de Dios. I see him, the mighty God, unveiled. Yo lo veo a Él, el poderoso Dios, revelado. I see him pull back the creeds, the denominations. Yo lo veo a Él apartar los credos, las denominaciones apartar a los los escépticos los programas educacionales y todo dar un paso adelante pararse allí you think the could him? piensan ustedes que los credos han podido conquistarlo a él you think the piensan ustedes que las denominaciones podrían conquistarlo a él piensan ustedes que ¿Piensan ustedes que el concilio mundial puede conquistarlo a él? Él conquistó todo, rompió toda cadena, rasgó el infierno abriéndolo, rompió el sello, entró en el lugar santísimo, se reveló a nosotros como la palabra. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo le amo. Ahora, hasta que nos encontremos esta tarde, queremos hacer una cosa. Es... Hey. Name name nombre a amarga copa tus pesares se suave luz van a esperanza tu amor se movirá sí, ya los conseguí van sí,

Es más el hombre en salsa, junto sin igual poder. Quizá piensen en la servanta, bueno, cuando nuestro ser, suave. Six Billy estará aquí como a las seis, dándoles tarjetas a aquellos que quieran entrar en la línea de oración. Yo creo que es mejor que lo hagamos. No lo íbamos a hacer, pero habiendo una multitud, es mejor que lo hagamos. ¿Ven ustedes? Now, remember him, keep him always. Ahora recuérdenlo a Él. Manténganlo a Él siempre en su mente, en su corazón, a donde quiera que vayan. Vean, mantengan a Jesús en su mente. Es Jesús, el Jesús, Jesús, listen. Ahora escuchen. Que, As que de ¿Qué sucede? Então, de de perturbada. ¿Qué deben ustedes hacer? ¡Hallas! ¡Has sido en él! Suave luz. ¡Ganantear! Oh, ¡Oh, ¡Esperanza! ¡Ve, amolad! ¡Subo bien!